Hola, vamos a continuar, y por continuar quiero decir, vamos a terminar por fin el mundo oscuro de Axel, porque me faltaron dos niveles por hacer, pero es que hubo un par de problemas. Uno, me salió un clon de Axel y me la lió parda. Otro, no podíamos activar un mundo oscuro. Pero ya fuera de cámara he visto lo que hay que hacer, ya lo he hecho de hecho fuera de cámara para comprobar que podía hacerlo. Entonces esos niveles ya están de hecho superados. Pero necesitaba comprobar que podía hacerlo. Podía, de hecho guardé antes de superar esos dos niveles. Guardé antes de superar esos dos niveles. Y digo, bueno, cargo la partida guardada y ya está. Y volvemos a desbloquear los niveles y todo eso. Sin embargo, vamos a mostrar. Volví a guardar encima de esa partida guardada, básicamente por una cosa. Como se pueden repetir los niveles, no pasa nada. Pero es que, aparte de estar subiendo de nivel a los personajes y todo el rollo para poder completar esos dos niveles que faltaban, ya que estoy, también he estado farmeando niveles de rango 65. Rango 65 es el máximo rango, creo, que pueden salir en las partidas, excepto a lo mejor algún jefe. Véase Cueva de los Desafíos 4, para farmear objetos. Entonces, justo dio la casualidad que el último mundo oscuro era de nivel 65. Justo dio la casualidad que me dieron esta Excalibur legendaria. Por lo tanto dije, voy a guardar encima y volvemos a repetir los niveles. Esta es la lista de objetos de máximo rango que he conseguido con la máxima rareza que he conseguido. Lo he tenido que colocar antes de live stream justo así para mostrarlo así fácilmente. A base de hacer esos niveles, he estado farmeando objetos. Esta es la mano de rango 39, esta es la espada de rango 39, y si recordáis, la espada es lo más importante que vamos a conseguir, ya que la espada de rango 40 está más cheta incluso que el resto de otras armas de rango 40. Pero bueno, el caso es que estuve farmeando armas de rango 39 y objetos de rango 39, y esta es la lista de los mejores objetos que se pueden farmear. El resto de objetos hay que conseguirlos de otras formas. Y es importante que sean legendarias. La que no tenga legendaria aquí es porque no la he conseguido, pero es que es azar. Esta es la mano de rango 39. Esta es la espada de rango 39 y la necesitaremos. Muy importante porque será el primer arma que farmeemos. La espada de rango 40 es lo mejor. Holy Longinus, la lanza, la Artemis es el arco. No me han dado ninguno legendario, maldición. Mejido Cannon. B-Max e incluso lo tengo equipado ya con otro personaje, tengo dos. Esta es el arma de monstruos, creo que no lo vamos a utilizar nunca, jamás. ¿Tengo un rareza cero? ¡Anda! ¡No jodas! Pues sí que es suerte, macho. De todas formas, la rareza en este juego, no me había fijado, va a ser menos importante que en otros Disgaea. También va a ser importante, pero más en las armaduras que en las armas, por un motivo que veremos más adelante. De hecho, nada va a ser importante con ese método que veremos más adelante, pero la mejor rareza que puedes conseguir es rareza cero. Esto ha sido mucha suerte. No había conseguido ninguna Excalibur legendaria y de repente justo va, rango cero. Rareza cero. Increíble. Pero bueno, cuanto menos es el número, mejor. Lo importante es que si tienes cuatro objetos equipados con el mismo número, y por ello se suele ir a por rareza cero, suben las estadísticas más todavía, vamos. De todas formas, es la Excalibur. Lo importante es que esto fuera en el rango 40, no en el rango 39. Me estoy despistando, esta es la lista de objetos. Monstruo, monstruo mágico, armadura infernal, es la rango 39. Y a partir de aquí, ¿vale? Esto lo vamos a separar porque hay una ligera división entre estos objetos y estos otros objetos. El cinturón de Orión, si no recuerdo mal, el orbe universal, providencia, ni siquiera son rango 39. Creo, no estoy súper seguro, pero creo que son rango 38. La diferencia con el resto de objetos es que es imposible farmear objetos de mayor rango dentro de estos objetos. ¿Por qué? Porque son el máximo rango. Este es el mejor cinturón, este es el mejor orbe, este es las mejores gafas para puntería e inteligencia, y este es el mejor. Vale, otra pequeña separación entre esos objetos y este objeto. Exodus no es el mejor de su rango. Sin embargo, creo que es rango 30 y
No, sí, creo que es rango 38 o algo así. Pero no es el mejor... Pero tampoco puedes farmear el siguiente rango de objetos dentro de este objeto. Explicación, porque no lo hemos visto todavía en Disgaea 2, aunque hoy lo vamos a ver, el mundo de los objetos. Ligeramente, muy ligeramente hoy. Otros días ya será más mundo de los objetos. El mundo de los objetos es un mundo al que puedes entrar. Este icono de aquí. En el cual, si entras en un objeto de tipo normal, de rareza normal, estos con el nombre en negro, hay 30 pisos. Cuando llegas a los 30 pisos, hay un jefe. Bueno, cada 10 pisos hay un jefe, pero el jefe del piso 30 es mejor. Y cada uno que derrotas sube de nivel, más el rango del objeto, lo cual sube las estadísticas del objeto, está muy cheto. Y todo eso. Cuando te metes un objeto de rango raro, hay 60 pisos que farmear. Cada piso que avanzas, los enemigos suben de nivel. Obviamente, ahí es el máximo farmeo. Un objeto legendario, 100 pisos. La única distinción es que... o sea, 30, 60, no 90, 100. Hay 10 pisos extra. El jefe del piso 100 es lo que se conoce como un dios de los objetos. Y siempre que se den ciertas condiciones, creo que tienes que... no haber salido y... Depende del Disgaea. Hay distintas condiciones. En algunos Disgaea tienes que haber matado a ciertos... O sea, tienes que haber completado cierto número de pisos de una. En otros Disgaea tienes que haber matado a todos los enemigos de cierto número de pisos. Si no, no aparece. Pero bueno, el dios de los objetos tiene equipado el arma del siguiente rango. Si este arma es de rango 39, tiene equipada la de rango 40. Y tienes que coger una ladrona con muchísimo nivel para poderle robar ese objeto. Esa es la coña. Excepto en Disgaea 2, que funciona ligeramente distinto, pero la mecánica básica es la misma. Llegar al piso 100, robar el objeto al jefe. Llegar al piso 99, salirte, guardar e ir al piso 100 a robarle el objeto, generalmente. Aunque en este Disgaea, en Disgaea 2 hay un pequeño cambio, pero así es como funciona en Disgaea 1, así es como funciona en la mayoría de Disgaea. Eso lo veremos más adelante. Por eso he estado farmeando objetos de rango 39 legendarios, si puede ser. Por conseguir los objetos de rango 40, que esa es la única forma de conseguirlos. Con una pequeña cosa que me he saltado, que ya veremos cuando lleguemos. Dentro de mucho. Pero digamos que si te metes un arma de rango 10, el piso 100 tiene la de rango 11. El problema es que de rango 39 a rango 40 hay un paso extra, porque las armas de rango 40 están chetas y las armaduras y todo el rollo. Pero bueno, estos tres son rango 38 y son el máximo rango. Esto es rango 38, me parece, no estoy seguro en ese número, pero vamos, es el penúltimo. No es el mejor, pero si entras en este objeto y llegas al piso 100, aunque fuera legendario, que no lo es, el jefe no va a tener el objeto mejor. Y es una lástima porque, oye, te da todas las estadísticas, te da menos que cosas que se especializan, pero te da todas las estadísticas. La forma de conseguir el mejor objeto de este tipo, que se llaman emblemas, realmente es sencillo, no lo vamos a hacer ahora, pero lo veremos cuando veamos la Cueva de los Desafíos. Es básicamente la recompensa por hacer la Cueva de los Desafíos. Y quien dice recompensa quiere decir que tienes que robarla de todas formas, pero bueno. Está en la Cueva de los Desafíos, en este Disgaea. Muy bien. Visto eso, vamos a abrir la guía, porque nos faltaban dos niveles que completar. Y no lo hemos... Y no me acuerdo. ¿Qué niveles? Ah, bueno, sí. Otra cosa que sí que me acuerdo de memoria, perdonad antes de eso. El nivel que no podíamos desbloquear, estoy casi seguro que era este, 2-2. ¿He guardado? No he hecho nada. ¿Qué más da? El nivel que no podíamos completar era porque había que fusionar a todos los enemigos en un solo enemigo, en el nivel 2-2, ¿vale? Dos requisitos y capturarlos. Había que fusionar y capturar. Dos requisitos en Disgaea 2, que no es así en otros Disgaea, para capturar enemigos. Bueno, primero tienen que ser de tipo monstruo solamente, que eso no es problema. Segundo, tienes que poder crear al enemigo que intentas capturar. Entonces,
He creado un par de bichos nuevos. Intentábamos capturar a la flor. He creado una flor nueva. He creado un mamarracho de estos, como se llamen, nuevos. Una babosa espacial. Y tienen que ser del rango que quieras capturar. O sea, que estos son el rango 2. Los he ido subiendo de rango también ahora junto con el resto de aliados. Eso es todo. Ahora, si intentamos hacer esto, sí que podremos acceder al mundo de los... incluyendo el rango. Tienes que poder crear a esa clase de enemigos y a ese rango de enemigos. O sea, que he creado un par y los he subido un par de rangos y ya está, arreglado. Segundo requisito, Axel o Adel, si estás jugando en modo Adel, tiene que tener más del nivel del enemigo. Ahora, Axel no hace falta que esté metido dentro de la base para capturarlo. Bueno, también tiene que haber gente dentro de la base para capturarlo, pero bueno, podemos utilizar tranquilamente a Axel para capturar a estos enemigos y todo el rollo. Ahora, ¿quién puede llegar? Va a ser un poco pesado. Ah, bueno, sí, un momento. También tenemos no coger... Ya he completado este nivel, pero vamos a hacerlo de nuevo. Sí, tú me pareces bien. Por favor, rómpeme esto. A lo mejor es un poco abusón hacer peta estrella. ¿Qué importa? Vamos a completar este nivel primero. Hacemos su mundo oscuro. Efectos. Y después vamos al nivel de la discordia. El que nos la puede liar. El de los clones. Que ese todavía dependemos un poco del azar para completar ese nivel o no. Pero fuera de cámara lo he podido hacer, o sea que lo puedo hacer. También he preparado un par de cosas. Lo cual... parte de mi preparación, se me ha olvidado decirlo. En la lista de objetos... Ah, no la puedo mirar ahora. Si os habéis fijado, no he mencionado las zapatillas. Eso es porque las mejores zapatillas que tengo las tengo equipado con el personaje que va a ser el personaje de movilidad. El nuestro querido coche ZX-17. Las sandalias angelicales. Esas te dan 2 de movilidad. Pero tampoco son las mejores. Pero es que las mejores también se consigue de forma especial. De hecho, son difíciles de farmear porque ni siquiera son rango 38 o 39, son rango 32 o 36 o algo así. Hay que farmearlo en niveles con menos rango. Pero bueno, cuando llegue el momento... De hecho, las mejores zapatillas son rango 39. Ya veremos. Es que hubo un cambio de Disgaea 2 a Disgaea 2 de la PSP, que por lo visto quitaron unas zapatillas. A lo que íbamos. Tú puedes lanzar bien, así que tú vas a venir a por este, por ejemplo. Coger, lanzar. He creado otro tipo de enemigos para capturar al perro. Si hubiera empezado haciendo esto el otro día, hubiéramos podido capturarlo porque es un perro, maldición. ¿Y por qué he creado estas dos clases si siempre tengo la opción de crear al perro? Bueno, son más armas que luego mejorar. Pero bueno, los objetos monstruos vais a ser armas, aceptarlo. Nah, ¿quién corre un poco más? Tú corres un poco más, aún así no lo suficiente. Vamos a tener que hacer lanzamientos. Ah, no tengo mi lanzador. Tú eres el lanzador en espíritu, así que... sigue lanzando. Un segundo, Axel, ¿tú tienes? No, no tienes tampoco... Tenía otras zapatillas angelicales, ¿a quién se las puse? A la ladrona, claro, tiene sentido. Vale, perdón. Nada, pensaba que las había puesto a ti, Axel. Un momentito... ¿Por qué siempre estáis en medio? ¿Será suficiente? Borras. No vamos a desaprovechar este lanzamiento. Si te pongo aquí puedo combinarte con el perro y luego que alguien vaya por el perro. Al final voy a combinar a un perro. Tú te puedes poner aquí para luego lanzar el resultado. Tú tienes 6 de movilidad. ¿Quién puede lanzar bien? Que no estoy lanzando bien. ¿Y por qué he lanzado desde atrás? Tú lanzas bien. Ah, bueno, la Excalibur, por cierto, es el arma que tiene esa, pero... esta es la normal. La legendaria es roja y por tanto corre más y es mejor. Pero bueno, la Excalibur es buena arma.
Aparte que nos deja desbloquear la mejor espada del juego, como siempre, está Omega Cheta. Excepto cuando deje de estarlo tanto, pero la forma seguirá molando. ¿Por qué os estoy combinando así un poco al azar? Podría haber seguido alguna especie de orden. ¡Oh, mierda! Nota mental, no hacer los contraataques y matarlos. Puedo sacar a 4 aliados más. ¿Tú tienes 7 de movimiento? ¿Por qué no te saca antes? Necesito una persona para lanzar, otra persona para... uno, otra persona para que llegue aquí y lance 2... 3, 4. Voy a generar un enemigo de nivel 600. 20. Pero no me quedan unidades para coger y lanzarlo. Puedo utilizar a 4 aliados más para poder lanzarte a ti aquí y clonar y fusionarte. Lanzarte a ti aquí y fusionarte, pero no me queda nadie para poderte coger en brazos. Así que pasaremos al plan Z. No. En cuanto me arriesgo a que alguien les... Jope, a que haga un contraataque. Si pudiera coger a los 3 enemigos en volandas, pero no tengo con 4 personas suficientes para coger a los 3 enemigos en volandas. ¡Jope! ¿Cómo cogía estos la vez que lo hice fuera de cámara? No con esta configuración de coger y lanzar, definitivamente. Cambio de planes. Si lo hago al revés... creo que puedo llegar a fusionar a ese perro. Mierda. No tiene que morir ninguno de ellos. Tengo más nivel que ellos y hacemos contraataques. Problema. Problema. Como iba diciendo, puede que tenga que reintentar este nivel. Tú lanzabas bien, espera. Estás en medio, ¿por qué te he puesto ahí? Vamos a hacer el nivel. Ah, bueno, sí, las botas, como ya digo... Ah, perdón, miento. He dejado otras sandalias angelicales aquí preparadas por mi estrategia para el nivel ese de tenemos que correr mucho. Vale, vamos a hacer mejor los lanzamientos, por favor. Quiero demostrar que esto se puede hacer, aunque a lo mejor la gente que tengo lanza demasiado poco. Lo primero es poner al mago definitivamente no donde va a estar todo el mundo queriendo lanzar y recibir. Gracias, y tener menos movilidad por ello. Alternativamente, un método muy fácil, crear un montón de Heavy Knights que lanzan 6 o 7. Y ya está, se tarda menos. Solo porque sí. Vamos a quitar las animaciones. ¿He hecho viento? Bueno, no importa. No va a hacer contraataques la planta, no, sí. La planta no hará contraataques todo lo que quieras, pero cuando me pegan a mí, yo hago contraataques a ellos y los mato. Eso es malo. Lo que no quiero es matarlos, porque la meta de este mapa es fusionar a todos los enemigos y después lanzarlos a la base para capturarlos. Si se mueren, ya no he fusionado a todos los enemigos. Vale. Vamos a... intentar lanzar a todo el mundo a los enemigos que están más cerca. Eso tendría sentido, ¿verdad? Para hacer las fusiones. ¿No creéis? Yo también, no sé por qué no lo he hecho así para empezar. Aún así, salvo por ti, voy a necesitar... Vamos a hacer primero el lanzamiento difícil, el que hay que hacer ángulo. Porque no es garantizado que la fusión ocurra. Vale. Buen chico. Siguiente. ¿Cuánta movilidad extra necesito? Una, dos... Perdón. Uno, dos, tres,
4 casillas. El ángel lanza 5. Caigo aquí. Dejarme, no quiero fastidiarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Puedo lanzar desde atrás, lo cual me da un poco más de distancia para después. Porque sé contar. Bien. Esta era la forma de hacerlo. No sé por qué he intentado fusionarlos arriba. Nadie quiere fusionar a la gente desde arriba. Nos podríamos haber fijado si algún personaje tenía algún nombre gracioso para capturarles. Los he visto mejores. Tú no llegas. Tú tampoco. Tenía otro con movilidad 7, que eres tú. Voy a necesitar a alguien con movilidad 7 para acceder al enemigo después, para coger y lanzar. Pero también necesito movilidad 7 para llegar hasta aquí al lado y lanzar después. Si quiero utilizar a la menor cantidad de gente posible, te tengo que dejar a ti para luego. Tú tienes movilidad 6, no está mal. Lanzamiento 3. Perfecto. Necesitamos gente que lance y coja mejor. Pero esto es suficiente. Vale, 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 vale. Tiene sentido lo que estamos haciendo. Tú lanza. Tú tienes movimiento 7. ¿Por qué no me lo habías dicho? Espérate. ¿Por qué no me había fijado en ti? Ahora. Alguien que coja y lance movimiento 6. Esto está bien. Esta era la forma de hacerlo, claramente. Quiero llegar hasta aquí. ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! Vale, puedes cumplir el rol de la persona que va a lanzar y tirar al enemigo aquí, pero bueno. No me salen las cuentas de nuevo. ¿Por qué te lancé a ti? ¿Cómo corres? ¿Tienes movimiento 6? ¿Y tú tienes lanzamiento 5? No tengo ninguna otra combinación mejor. Creo que... Coge al perro en volandas. Podríamos fusionarlo. Pero el perro va a atacar a alguien. Si ataca a la arquera, es posible que no contraataque. Si ataca al ninja, es casi seguro que va a contraatacar. Pero me temo que tendremos que cagarme en todas sus muelas otra vez. ¿Que dejarlo en el azar? Que decida el azar. Te vamos a matar, Dios, no ataquéis a Axel. Gracias. Gracias por atacar de lejos. Bueno. Esto había que haberlo hecho el turno anterior, pero no se ha visto. Ahora, por favor, volver a la puñetera base. Gracias. No se ha visto, así es como lo hemos hecho desde el principio. Todo ha salido bien. No he habido que reintentar nada, es mentira. Esto debería funcionar. Axel tiene nivel 800. Eso es. Y tenemos a ese tipo de animal, podemos crearlo y a ese mismo rango. No hemos entrado en el mundo oscuro porque ya hemos entrado por primera vez al mundo oscuro. O sea que esta era la forma de hacerlo, definitivamente se podía hacer y todo el rollo. Pero bueno, sí, el requisito básicamente es que cuando le das a crear un personaje, puedas crear ese personaje. El perro lo podemos crear, las plantas las podemos crear, porque ya digo, he creado aposta personajes, de hecho los he subido a bastantes niveles. Con poder crear esos personajes, ni siquiera hace falta que los tengas creados, me parece solamente que puedas haberlos creado. En otras palabras, hayas tenido algún enemigo de ese tipo antes.
O por lo menos hayas desbloqueado la clase anterior y hayas llegado al número de nivel suficiente con ella para poder desbloquearlas. Eso. Ahora vamos a hacer el mundo oscuro. Dios mío, qué estrés. Gracias a Dios no ha habido contraataques accidentales. ¿Qué había que hacer aquí? ¡Ay, Dios! Ya recuerdo... Vale, ya recuerdo este nivel. Mirad qué dificultad tiene el sol, pero como tenemos la gente con mucho nivel, eso realmente no importa. Este nivel es interesante, no te creas. De nuevo, uno de mis geopaneles favoritos, no levantar. Tenemos que recorrer la vuelta al mundo en 80 días hasta llegar hasta aquí. Con alguien con rango. La arquera. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Y fijaros que no está en línea recta. Un pistolero aquí no te sirve. Un mago te puede servir, porque tiene distancia, para hacer esto. ¡Y un Prini en nivel 1! ¡Ya está! Hay que encontrar la forma de matar a ese Prini. Problema, no ataques con rango por aquí en medio, no levantar, no se pueden hacer torres. Problema, en el primer turno no pasa nada. Segundo turno, game over. Dos soluciones posibles, correr como alma que lleva al diablo. Pero para eso tienes que desbloquear zapatillas buenas, véase... Nuestras zapatillas estas que estamos utilizando de... Le he puesto dos a la ladrona también. Las voy a necesitar, esa movilidad. Las sandalias angelicales te dan 2 de movilidad. Entonces la ladrona tiene 11 de movilidad. Aún así, 11 de movilidad es... Hasta aquí. En el segundo turno llegamos hasta... Aquí o por ahí. Puede que haya alguna forma de hacer algún personaje que corra lo suficiente como para llegar en 2... turnos, pero... Bueno, miento. Podemos coger a un tío de estos que lanzan 7 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movernos hasta aquí. Después, si le ponemos 3 zapatillas buenas al mismo personaje y es un personaje que tiene mucha movilidad ya de por sí, a lo mejor llegas en 2 turnos. La solución fácil... Va a ser haber farmeado, que tenemos muchos niveles a los que hemos podido acceder para farmear nivel. Y decir... ¿Te gusta atacar al sol, verdad? Vamos a matar a ese sol y ya está. Aunque tenga 30 estrellas o no sé cuántas. No sé cuánta vida tiene. Pero... Nivel 300 parece ser suficiente. Cueva de los desafíos si queréis farmear nivel. O también tendrá que ver con el arma que tenemos. Tenemos mucho ataque, no pasa nada. Y ahora, hacemos el camino de los ganadores en este caso. ¡Hala! Hombre, tampoco hace falta ser tan lentos. No podemos coger y lanzar, excepto cuando sí podemos coger y lanzar. De nuevo, no ataques con rango para que no te cargues esto, para que no fastidies la premisa del nivel. Ahora sí. Esto va a llevar un rato. ¡Corre! O por lo menos renquea. Si hubiera alguna forma de deshacerlo de las torres, pero no hay forma. Por cierto, creo que son 35... ¿Cuántas casillas? No sé, las conté. Creo que eran 35 casillas o algo así lo que hay que recorrer. No tenemos prisa. En 2 turnos... Es prácticamente imposible. Y creo que, ya digo, no he encontrado ninguna forma de saltarme el requisito de... Salvo destruyendo el sol, claro. De poder romper esto para poder atacar de lejos o poder, yo qué sé, hacer algo para intentar liarla con el mapa. La única forma que se me ocurre, porque no se me ocurre ninguna forma... A lo mejor, porque el personaje que más movilidad tiene, de nuevo, es este. Si a lo mejor... Pero aún así, la máxima movilidad que he conseguido yo ponerle es 14 de movilidad. Porque fijaros que ahora mismo tiene 12 de movilidad. Pero es mentira porque recordéis que cuando tiene poca vida, un 25% de la vida, por eso la pesa. Gana 1 de movilidad más, tiene 13 de movilidad. Pero es mentira porque por eso tengo aquí la pesa y unas sandalias guardadas. Si le equipo las sandalias, gano 14 de movilidad. Pero ya digo, 14, no 35. Pero bueno, ahora como hemos llegado hasta aquí, tenemos el rango, tenemos la tecnología, tenemos el rango, ¿no? Ah, sí, pero con ataque normalito, si tiene nivel 1. ¿Qué más da? Y tiene que ser arquera porque las arqueras tienen un rango, uno de rango más con arcos.
O eso, o magos con magias. Eso es todo, amigos. El nivel no era difícil, lo difícil ha sido desbloquearlo. ¡Qué tontería! Ahora. Si le tiras... No. Aquí vamos a... Voy a guardar porque voy a entrar y salir del nivel, aunque ya lo superé antes, ¿qué más da? Podemos probar cosas para hacer en este nivel. Podemos probar teorías y ya las probé, no funcionan. Cuando estamos en una casilla de no lanzamiento, eso también incluye, porque nos lo explicaron en la historia de Axel, si tú coges y lanzas a alguien, podemos lanzar hasta ahí. Vale. Mierda. Vuelve. ¡Ah! Sal. Coge. ¿Os acordáis que si ponéis un monstruo? 1, 2, 3. Y lo tiras. Pero si esto lo probé en el otro nivel que también tiene no coger y no se podía. ¿Qué hice mal? Probé a rebotar y no podía rebotar el otro día. Te lo juro, no me he vuelto loco. El otro día lo probé precisamente esa mecánica. Entonces es la otra solución, pero... Eso me va a ayudar al otro nivel, pero lo hice sin ello. Y no me dejaban. Probé con humanos y probé con monstruos aposta también. Todos locos. ¿Por qué hoy sí y el otro día no? El juego me está engañando. Mismo experimento. Pero con un humano esta vez recibiendo. Juro por Dios que ayer o antes de ayer esto no funcionaba. Lo han debido parchear hoy. ¿Qué cosas? Se supone que no lanzamiento también impide rebotes. Entonces los rebotes... Es que lo probé, lo más que si no lo hubiera probado. Pero es que justo lo estuvimos hablando en el live stream anterior y digo, ah sí, voy a probar eso fuera de cámara. Y lo probé. Ok, pues entonces la solución del siguiente mapa va a ser ligeramente más fácil al máximo. Vamos a por ello, monstruos. Porque nos falta... Hotel Oriental... No me acuerdo cuál es. Esperar. Creo que era este. No, porque lo he completado varias veces. No, este es el de rango 65. ¿Cuál es el nivel que faltaba? Mierda. ¿Por qué lo tengo esto mal colocado? A ver, mundo de Axel... Media hora después, vale, ya estoy aquí. Sí. Ah, 3-1. Perfecto, vale. Pensaba que era 3-2. Hotel Oriental. La primera misión. Esta es la misión de la polémica. Primero deberíamos a lo mejor librarnos del sol. No vamos a necesitar a tanta gente como pensaba, pero bueno. Coger 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Lanzamiento 5, ¿por qué no? Axel va a ser nuestro destructor. Se va a dedicar a destruir a nuestros enemigos. La ladrona. 1, 2, 3, 4, 5. Qué interesante.
¿Tenemos alguien que lance 5 casillas? Tenemos alguien que lance 5... No llegas. Si todo va como debería... Y de repente las cosas mágicamente no han cambiado... Lo primero... Vamos a darle más movilidad a nuestro mosquito polilla rara. Equipación, le quitamos la pesa. No puede ser que coger y lanzar actúe distinto si alguien tiene una pesa equipada, porque es muy probable que intentara hacer esta prueba con la polilla, con la pesa equipada para tener, claro, el 25% de la vida. Experimento. Magia. Es magia. Es magia. Porque... esto no me sirve para nada. Que la ladrona esté ahí no me sirve para nada, porque no te puedo lanzar aquí para el lado. Te puedo lanzar una casilla más, nada más. Bueno, una casilla es una casilla. ¿Qué más da? Te juro que el otro día esto no funcionaba. ¿Puedo lanzarte torcido o es demasiado ángulo? Bueno, qué importa. Ah, bueno, sí. Tenemos 13 de movilidad, pero si de repente... me quito la pesa y me pongo unas sandalias, el 25% de la vida sigue teniendo el efecto, ya que seguimos teniendo la vida, no nos va a subir. Pero además las zapatillas me dan uno más de movilidad, 14 de movilidad, estamos locos, vamos para allá. Con eso puedo llegar hasta aquí y en el siguiente turno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podemos llegar perfectamente a nuestro objetivo. Si no hago lanzamientos raros... como podemos lanzar la primera vez y podemos llegar hasta aquí, hasta la esquina, me hacían falta, no recuerdo si eran 2 o 3 turnos más para llegar, pero podemos llegar. Ahora, importante, el sol oscuro va a dar por saco. Hombre, recuperar toda la vida de los aliados es malo realmente para mí. Hombre, no te creas que es tan malo porque tengo más de 11 de movilidad y me gustaría tener toda la vida por si acaso. Porque hay que matar a este enemigo o por lo menos sacarlo de aquí. El problema van a ser los clones de después. Luego destruiremos el sol. Lo que vamos a hacer, pero te juro, que cogí y lancé. Cogí y lancé. No tengo testigos, pero creerme. ¿Cómo es posible? Vamos a sacar a todos los aliados que podamos. Todos los aliados que podamos. Porque queremos que no nos clonen a Axel. Si nos clonan a Axel, de todas formas esto depende un poco de la suerte. Va a haber que reiniciar porque matarle va a ser complicado, salvo que lo hagamos con el propio Axel, claro. Podríamos sacar un aliado más, pero nadie puede correr lo suficiente. Luego sacamos a alguien para que destruya el sol. No clones a Axel. Hay una posibilidad de entre 9. Gracias. Ah, tampoco nos cura tanta. Otra polilla, con la vida baja. Perfecto, aunque bueno, la subí bastante de nivel, pero bueno. Gracias a Dios, y por eso estoy utilizando la polilla. La polilla atraviesa enemigos. Los ángeles también atraviesan enemigos. Y no recuerdo si hay alguna otra clase, pero... las polillas, súper útiles en este juego. ¡Ahora! Esto no sé si lo va a matar de una. Vamos. Tenemos ataques con rango, sin embargo estás de lado. ¡Ah! ¡Qué lástima! El sol oscuro no va a hacer nada en 3 turnos. Pero... no estaría de más librarnos de él, aunque tampoco es obligatorio. Antes de 3 turnos tenemos que terminar este mapa porque si no... de todas formas esto llega al game over, esto ya lo vimos. Pero bueno, hazme... tu delicioso ataque polilla. Técnicamente, una vez que hemos llegado aquí, te podría haber guardado mejor equipación, mejor armadura y mejor cosas para volverte a cambiar la equipación. Siempre puedes cambiar la equipación de los personajes. Antes de atacar, claro. Y podríamos a lo mejor quitar un poco más. Espero que sea suficiente. Puede que requiera un par de turnos. Alternativamente, también quiero llegar con la ladrona para que sea de ayuda, pero no vamos a llegar, pero bueno. Vayámonos moviéndonos igualmente.
porque necesitamos poder acceder a los enemigos, porque aún se tiene que duplicar otro. No quiero que se clone Axel. Vamos a guardárnoslo y en el siguiente turno ya veremos. Nos hará falta a lo mejor para destruir a nuestros enemigos, pero cuando ese momento llegue ya veremos. Tiene invencibilidad, digo. Si, a lo mejor si me puedo cargar esto, no nada. No he dicho nada. ¡Polen del infierno! ¡Casi! No se ha muerto por los pelos, pero se ha envenenado. En el siguiente turno está absolutamente muerto. El único problema es si me mata a mí. Pero gracias a la cura de vida, tenemos 17.000 de vida. También. He subido mucho de nivel a esta polilla aposta para este momento. Vamos para allá. ¿Cuál es el clon? ¡Ah, no! ¡No me mates a mí mismo! ¡Espera, no! ¡No me suicides! ¡Necesito a esa polilla! Encima aparece el clon ahí. Pa' mi harino chargota. ¡Qué mala suerte que se creara el clon tan adelante! Tampoco llego. A lo mejor todavía podemos llegar. Darme un momento. Pero eso ha sido lo peor que podía pasar. Ah, tío, no, la polilla está muy subida. La polilla contra la polilla sí que podía haber podido. Bueno, este se va a morir de todas maneras. Pero ahora va a costar ligeramente más al máximo. A lo mejor esta partida funciona, pero no tengo las mayores esperanzas, no os voy a mentir. Igualmente no pasa demasiado porque llega la caballería. Un segundo, déjame, vamos a hablar las cosas como personas civilizadas. Te juro que esto lo probé. No estoy loco. Esto es mucho más fácil. Por favor. Requiere nuestra atención más adelante. Y el resto podéis moveros y avanzar de todas maneras. Por si acaso. El problema es que si nos generan un clon ahora detrás, no tenemos a nadie súper, súper fuerte detrás. Aunque tenemos magia y generalmente somos débiles a la magia. Y tenemos a Hacha, que baja defensa. Con un poco de suerte todo irá bien. No clones a Axel. En cuanto clonemos a Axel, la hemos cagado. Sí que tiene movimiento, por Dios. La polilla, madre de Dios. Cualquiera la ve. No te esfuerces. Aparte, estás envenenado. Creo que te vas a morir tú solo. Eso ya me fastidia un poco más. Hemos clonado a la ladrona. De todas formas, no es el fin del mundo. Porque tenemos rango, no tenemos rango para llegar hasta ahí. Tengo que librarme... Tenemos que librarnos de nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Le afecta el viento, ¿eh? Mierda. No llego. ¡Uf! ¡La evasión! Tengo demasiadas zapatillas. Vamos a tener que reintentar este nivel porque vamos a generar un círculo vicioso de clones. La puñetera polilla con 2000 de vida, a quien se le diga. ¿43%? Siempre vamos a tener 43%, ¿verdad? Me da igual pegarle al aliado. Uno menos para después. Hablemos de niveles. Tú tienes más nivel, pero tampoco tus estadísticas son tan buenas.
Ya que te he puesto muchas zapatillas. Pero ese ataque es bueno, vamos a ver. Muérete, porfa. Bien, polilla fuera de juego. Me lo temía. Depende de la ladrona. Si la ladrona va y se atreve a autoatacar a Axel, es muy probable que muera porque Axel está increíblemente roto. El resto de gente vamos a repartirnos un poco para tener rango si aparece alguien más, porque es más posible que aún tengamos que hacer otro turno. Parte buena. Esto va a llegar hasta la meta. No importa porque no hay nadie en la meta. Si el enemigo decide moverse aquí, tenemos un problema. Porque esto realmente lo único que hace es pasar el gui y mover las casillas azules. Pero si no hay nadie en ellas casillas, no pasa nada. El problema va a ser el sol. Tenemos un turno más, pero luego sacrificaré un aliado y a tomar por saco. De todas formas, no voy a sacrificar aliados. Porque cuanto más aliados haya, más posibilidades de que los clones no sean Axel y a ver quién lo mata. Por favor, ladrona, ven y pégame desde cerca. Tiene una pistola, es posible. Ya que las pistolas solo atacan en rango recto y tengo una casilla delante mío, es lo que quiero decir. Oh no, tío, no. ¡Oh, el piscajo, os maldigo! Ah, ni siquiera me está atacando a mí. ¡Qué mamón! ¿Cuál es el clon? ¿Cuál es el nuevo clon? Sorpréndeme. Ah, eso ha dolido. Otro ninja. Problema en la evasión, pero... Oh, ¡qué folla! Se ha clonado con la misma vida que tiene el original. ¡Es lo que tiene! Hola, ¿quieres que te sople la vela? ¡Maldición! Aún así tiene mucha evasión. Intentarlo todo el mundo. Nosotros, Gaia Blas, hemos tenido algo de suerte, gracias a Dios, y luego Axel se encarga. Sin embargo, la ladrona tiene bastante vida, espero que Axel se pueda encargar. Soplarle la vela. Esto ha estado, este nivel es que es, lo detesto. ¿No poder hacer torres? ¿A quién se le ocurre? Todo esto hubiera sido mucho más fácil si simplemente en el segundo turno hubiéramos matado a este enemigo, ¿sabes? Si hubiera clonado un clon, matamos al clon, ya está. Pero justo tuvo que venir el clon aquí adelante, matarnos a nosotros originalmente y hacer que el nivel sea más largo de lo debido. No tiene importancia porque esto va a matar la verdad. ¿Verdad? Tienes 40.000 de ataque, no me fastidies. Te lo suplico. Tío, si solo tiene zapatillas, equipas prácticamente. 10.000 de vida. Cojamos una página de su propio libro. ¿Por qué está Tiger Charge aquí? 36% de puntería solo. Tiene que haber movido más hacia adelante a las magas. Espérate. Aún una maga no ha atacado. Podría ser nuestra esperanza. La evasión. Creo que no voy a llegar. Le voy a pegar también a Axel, o sea, me da igual, Axel que va a recibir 8 de daño. Dios, ¿por qué tienes tanta evasión? ¿Por qué tienes tanta velocidad? ¡Te maldigo! Vamos a hacer una cosa porque el sol va a hacer algo en el siguiente turno. ¡Hasta luego! Tampoco estamos haciendo nada ahí atrás. Odio este nivel con toda mi alma. Que lo sepáis. Odio los niveles con clones. No me fío de mí mismo, no nos podemos, somos nuestro peor enemigo.
Y tampoco puedo alejar mucho a la gente porque el clon podría salir perfectamente aquí atrás. Tenemos que tener a la gente con un poquito de rango repartidos. No puedo evitar ver que no te has muerto. De hecho... Es que hemos atacado al sol. No le da a ejecutar, perdón. Fallo mío. ¿6.000? Adiós. Y no podemos coger para no llegar más rápido a los sitios. Si solamente pudiéramos coger. Ah, esto se va a hacer eterno. No puedo hacer nada más. Nadie tiene el rango. ¡Pégame cuerpo a cuerpo, mamón! No. Nota mental, deja de poner objetivos delante suyo. No clones a Axel. Problema, tiene bastante vida, 27.000. La parte buena es que no esquiva tanto. La parte mala es que no es débil al viento, por desgracia. No sé yo. Ah, bueno, sí. Axel, quédate en una posición más centrada porque me parece que esto no termina aquí. Esto ya está. Hemos entrado en la espiral de no acabar nunca. Por favor, aciértate. 2.000, no hacemos nada con 2.000. ¡Pollo a por él! ¿Sabes qué tenía que haber hecho? Desequiparos todas las armaduras a todo el mundo para que estuvierais más blanditos. Vale, bien. Ahora aún le queda media vida. Esto es la historia de nunca acabar. A lo mejor tenemos la distancia. Siempre me falta un poquito. No sé qué hacer. No vamos a terminar nunca. Estamos demasiado lejos. Me voy a acercar. Tú vas a atacar, seguramente hagas slash aquí y pegues a ellas dos. Cuanta menos vida tenga mi gente, mejor. Axel, es cuestión de tiempo que clonemos a Axel, la hemos liado. Creo que voy a tener que reiniciarla. Este nivel es una pesadilla. Lo completé fuera de cámara, no costó tanto. ¡Otra ladrona no, que le gusta mucho esquivar! Joder, no hay buena respuesta. No hay buen clon. El clon que saquemos siempre va a ser malo. Uf, resistes además. Está muy lejos. No se me ocurre forma humana en la que vamos a completar este nivel en esta partida. Hemos entrado en la espiral mortal. Va a costar menos reiniciarlo. Es la folla. ¿Cómo es posible que Axel no haya matado a alguna gente en alguno de esos momentos? No me lo explico. Vale. Si solamente no se nos clona quien no se tiene que clonar en el primer turno, si vuelve a ocurrir lo del turno anterior y muere nuestra polilla, lo dejo por imposible, vamos. Vale, ponerte aquí no sirvió de absolutamente nada. ¿Hay alguna idea mejor? ¿Quién tiene más movimiento de vosotros? No, es la única opción de todas formas. No tenemos ningún lanzamiento mejor. ¿A quién puse ahí? A quien sea, porque tengo que sacar un montón de gente de todas formas. A ti creo que fue. Lanzamiento 4, ¿no? Creo que el ninja va a tener que estar atrás. ¡Ajá! Vale, no, perdón, sí que puedo. Vamos a sacar a la polilla ya de todas formas porque no va a haber tampoco ningún lanzamiento mejor que lo que tenemos ahora mismo. ¿Dónde está mi polilla? Abajo con los monstruos.
es lo suyo. Equípate. Más botas, aunque la verdad es que casi no hace falta porque en dos turnos hubieras llegado. De todas formas, te quiero quitar las pesas para que te cures vida en el turno siguiente. ¡Dios mío, lo que vamos a tardar! Nota mental, gente con rango. Gente con rango. Todos los magos fuera. El rango va a ser necesario para los turnos siguientes. ¿No tenía un mago más? Tengo un mago más. No sé si a ti te saqué antes. Eso va a ser un pequeño cambio que podría valer de algo y ya no puedo sacar a nadie más, me temo. Suficiente. Bueno, técnicamente podría sacar a un monstruo más, a lo mejor. No puede coger a nadie, pero... no tengo equipados armas por motivos que ya explicaremos. Dejémoslo. Equipar mejor a la polilla, ¿no? Porque la equipación tiene que estar en los objetos. ¡Oye, un momento! ¡Tus acciones son al azar! Oh. Podría no ser tan malo, porque si se duplica Axel tendrá menos vida. Cago en la... Que no va a haber una polilla al final. No puede haber una polilla al final porque me mata a mí mismo. Es justo lo que no quiero que ocurra junto con duplicar a Axel. ¿Por qué siempre tienen que ocurrir? La vez que jugué que duplicó a un mago. No le importó absolutamente a nadie. ¿Cómo es posible esto? No me lo puedo creer. Todos los mejores clones. O duplicó una polilla. No, ¿sabes qué? La vez que lo hice fuera de cámara, duplicó una polilla. ¿Pero sabes dónde salió la polilla? Por aquí en medio, no al final. Está siendo mala suerte, pero ¿tendrá algo que ver cuál es el clon? ¿Con la posición que ocupa en el mapa? No creo, ¿no? Una pregunta tonta. Si tengo otra gente que puede lanzar, ¿por qué estoy lanzando con Axel, que se beneficia de estar más adelante para ir a ayudar después? Porque luego lo vuelvo a meter en la base y lo cojo con otra persona. No, sí, lo estoy haciendo bien. Si el problema es la suerte. ¿Sabes qué ayudaría? Realmente no, porque aún así necesitamos dos turnos para sobrevivir, pero... Se me ha ocurrido una pequeña... No tengo unas botas libres. Pero le podría poner, en lugar de la armadura de Magin, le podría poner unas botas de halcón, que te dan uno de movimiento, a la ladrona. Y así, tener uno más de movimiento, ponerse aquí a recibir para lanzar. ¡Ea! ¿Qué más da? Claro, que para eso tengo que tener a alguien que lance 6 casillas, y no tengo a nadie que lance 6 casillas, o sea que... No tiene importancia. De nuevo, todos los magos que tengamos para afuera. Tú lanzas, o sea que tú perteneces a aquí. Tú tienes un ataque con movilidad. No, espérate. Primero la arquera. Y el pistolero tiene que salir también. Arquera. Pistolero. Necesitamos gente con rango. Siempre que no ocurra lo mismo que ha ocurrido. Tú puedes irte lanzando ya. Tampoco te vamos a poder lanzar a ningún otro sitio. No tenemos a nadie que lance 6 casillas. Excepto este monstruo. Que rebota 6 casillas. Aún puede haber un poco más de preparación en este mapa y a lo mejor... Ya veremos. Equipación. Sandalias de ángel. Tira para allá, aunque técnicamente esto se puede hacer sin tener tampoco 27 millones de movimiento. Lo único, hay que tener un poco de suerte con los clones, porque si no es la historia de nunca acabar, como ya hemos demostrado. Ahora vamos a hacerlo de la forma que sí que hay que hacerlo. He sacado al pistolero, he sacado a la arquera, muchos magos. Aliados se recuperan vida, mira, de nuevo una cosa favorable, luego destruyo el sol. Hablando de arqueros. Creo que los magos tienen más rango, al fin y al cabo.
No me clones a la polilla, no me clones a la polilla, no me clones a la... ni a Axel. ¡Mierda! Tenía que haberlo especificado antes. Todo mi odio. ¿Cómo? ¿Cómo lo mato? Vamos a intentar una cosa, pero... ¡Hombre! Siempre le podemos envenenar para empezar. Espera. Seguido de nuestro propio Axel. Polilla, tú tienes cosas que hacer por aquí, ¿eh? Pero creo que me la estoy jugando. Por cierto, Tornado Dai creo que quita más que el otro ataque. Lo tenía que haber hecho. Es muy... Vamos a ver cuánta vida le quitamos, pero tiene 70.000. Igual que yo, pero claro. ¿De qué me sirve si lo que quiero es terminar en un turno? ¡Magias! No tengo tanta resistencia. ¡Ni de coña! Vale, nota mental. Tenía que haber hecho eso en la otra partida. Fallo. El veneno es bueno, pero aún así hasta dentro de tres turnos por lo menos no tenemos nada que hacer. ¡44% de puntería! Esto es otro restar. Esto es un reset. Voy a pegarle con todo lo que tenga, pero... No te afectará el viento, pero... No, no te afecta nada en particular. ¿No llego? Me da igual pegarme a mí mismo. Perdón. Settings, vamos a acelerar esto un poquito. 2000, 900, 3000. Tú atácale al sol. Veneno es la única solución. Literalmente la única solución. Y aún así vamos a generar más clones. Vamos a... ¿Por qué me odias, partida? ¿Cómo no has hecho contraataque? ¿Si no te ha hecho especial? Hemos generado un mago. El problema es que ¿quién pasa de Axel? No podemos acceder a ella. A no ser... No tienes ningún ataque con más rango que eso, ¿eh? Qué lástima. Estamos entrando en la espiral de nuevo. ¿Os he dicho alguna vez que odio este mapa? Último intento. Si no, creeros mi palabra de que el mapa está superado. No dan nada por superar los mapas del mapa Axel, que es lo más divertido de todo esto. Dan una recompensa por superar los mapas del modo Adele, pero no los de Axel. Haría los preparativos, pero es tontería realmente. El resultado sería el mismo, dos turnos para llegar al jefe. Ya no me acuerdo a quién tenía que sacar. Te tengo que sacar a ti, tengo que sacar a todos los magos. Aunque ya me dirás pagués y luego tampoco podamos matar a nadie. ¿Por qué tengo a la gente colocada de forma tan aleatoria? Eso también podía mejorarlo. Me pierdo en los menús muchísimo tiempo. Vale. Tú ponte aquí, polilla ponte allá. Oh,
Polilla, gracias. De nuevo, ponerte ligeramente más movilidad, aunque la verdad es que no me hace falta después de saber que puedo coger y tirar a la gente. Ah, Sol, ¿qué vas a hacer esta vez? ¿Me vas a cambiar una aliada? No, mira, esa vez he pensado que no. Y esa vez he pensado que sacaba a la arquera solamente para mandarla al cielo otra vez. ¡A tomar por saco! No es beneficioso el sol puede morirse en lo que a mí respecta. El sol no está siendo el problema, no nos engañemos. Somos nuestro peor enemigo, como siempre. ¿Cuánto tiempo llevamos en este mapa? El objetivo de hoy era mostrar cosas... Oh, no, la que esquiva de nuevo. Pero por lo menos... podía ser peor. Vale, esperemos que Tornado Dive mate a este enemigo. Segunda parte de nuestro maléfico plan. Tú lanzas bien... ¿Qué haces ahí, perro? Esperemos no fallar... Mi maléfico plan va a ser más maléfico todavía. Tú puedes atacar desde lejos. Tú también, la verdad, pero no llegas. Así que ahora mismo me eres inútil. Todo para lanzar una casilla más. Qué tontería de nuevo, pero bueno. Empecemos con una de estas, terminemos con una de estas. Terminemos entre comillas. ¿Será posible que lo mate? Ah, la mecánica del sol literalmente es una mecánica exclusiva de Disgaea 2. Esta mecánica no la vamos a ver en ninguno de los Disgaea siguientes. Gracias a Dios, has matado por los pelos, pero has matado. ¿Fallaremos alguna de estos ataques? Esa es la pregunta. De todas formas, otros Disgaea luego tienen otras mecánicas que también se pueden ser un poco cansinas. Pero el sol oscuro es exclusivo de este juego. No me extraña que no haya vuelto. No, el sol no es el problema, la verdad. Los clones, sin embargo, eso es una cosa que seguiremos... De nuevo, una posibilidad entre 9, entre 10, porque los enemigos también cuentan de clonar algo que no nos interesa. No tenemos forma de volver a meter a los... de volver a lanzar a nadie más. Por lo tanto, estos magos no van a poder llegar a ayudar de todas maneras, pero seguir avanzando, por favor. Que todo el mundo que se pueda mover, intentemos conseguir un poco de rango. Una posibilidad de 10. Ok. Podemos lidiar con eso, aunque la verdad es que tiene bastante vida de nuevo. Es uno de los enemigos no ideales, está en una posición también no ideal. Pero con un poco de suerte... ¡matamos a esta! ¡Por favor! Nadie se muere del todo nunca. ¡Nunca jamás! De todas formas, creo que tenía 27.000 de vida la otra. Todavía le quedan 8.000 o por ahí. Muere, muere, muere. Gracias. ¿Oh? O solamente 4.000. Ahora, esta es la parte divertida. Por lo menos no nos han quitado los ataques con rango. ¿Eso podría ser lo que nos salve? ¿Interrogación? Se puede hacer, solo hay que tener suerte con los clones. Como clonen a tus DPS, la cagaste. También, alternativamente, desequiparle los objetos a la gente y volvérselos a equipar cuando haga falta, también puede ser una estrategia. En otras palabras, esa es toda la celebración que... No hay ni siquiera ninguna celebración, no hay ningún vídeo. ¡Has matado al sol! En el modo Adel sí que hay una pantalla de felicidades, has completado todos los niveles del modo oscuro. Esto no, es un extra y... La parte buena que tienen los niveles del mundo oscuro de Axel. Ni decir tiene. Objetos. O sea,
De no ser por estos objetos, por este mundo oscuro, no había farmeado tantos objetos de estos ni de coña. Ahora, ¿quién quiere ver un final del modo Adele? Posiblemente exploitear un poco y demostrar cómo subir de nivel más fácil. Vámonos. Podría guardar, pero la verdad es que no hemos hecho... Si es que esta partida no voy a volver. Nuestro éxito incluso va a ser todavía más efímero porque... No voy a guardar la partida, es tontería. Ya he vuelto a empezar un nuevo ciclo también de nuevo en el modo Adele. Como he tenido tiempo fuera de cámara para farmear, he vuelto a empezar otro ciclo distinto. O sea, volví a completar la última partida. Si queremos hacer un nuevo ciclo, completas la última partida normal y ya está. La última partida no tiene mundo oscuro. Y en esta partida, estoy por el capítulo 5, es irrelevante. El final que vamos a ver técnicamente se puede ver en el primer capítulo, pero he avanzado al capítulo 4, por lo que ya sabemos, ¿no? Perdón. La cascada oscura y este nivel, o sea, niveles de farmeo, para farmear un poquito también, ya que podía. Tengo como tropecientos millones de dinero, pero ignorar eso. Los objetos también están ahora hechos rebujitos, están todos desordenados, pero no importa. Vamos... Tenemos dos cosas que hacer. Vamos a ver el final alternativo después. Lo primero, vamos a entrar en el mundo oscuro. Bueno, por cierto, os he vuelto a reencarnar a todo el mundo, o sea que si antes teníais clases distintas, ahora tenéis otras clases distintas de esas clases distintas. No os preocupéis, tengo apuntada la clase de cada uno, luego volveréis a ser lo que se supone que teníais que ser. Pero es que seguimos farmeando fuera de cámara y todo el rollo. Hay una cosa que no me he fijado, pero creo que no, es si he farmeado móviles. Los móviles van a ser importantes dentro de poco. Pero todavía podemos ver un par de finales malos antes de que llegue ese momento, pero hay que farmear móviles. Vamos al mundo de los objetos. Vamos a explicar por fin una mecánica que no hemos hecho nunca jamás porque me lo he saltado. Ah, bueno. Una cosa. Cuando paséis de modo Axel a modo Adele, desequiparle, antes de hacer la última partida, desequiparle los objetos a Axel y desequipar los objetos al gato y al ángel y al dragón ese que os regalan por la historia. Porque si os fijáis, no están aquí. Los ángeles, o sea, los personajes que nos dan del modo Axel, aquí no aparecen. Se pueden desbloquear en este modo. Pero todavía falta para poder desbloquearlos en este modo. Vamos a lo que íbamos. Y a lo que íbamos es, si nos fijamos en Tink, los crímenes. Vamos a cometer crímenes por fin. No he hablado con este tío en tres ciclos del juego. Sorpréndeme. ¿Cuántos avisos de crímenes tienes para nosotros? ¿Hay crímenes generales? Anda, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. Esto será importante dentro de poco. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Un segundo! Necesito consultar una cosa. Pero estos son los crímenes que hemos cometido. Adele, estos son los crímenes que ha cometido. Rosalind, tenemos crímenes para aburrir. Pero hay un crimen que es especial. Bueno, los crímenes de todo el mundo son crímenes que literalmente solamente se pueden coger una vez. Solamente se pueden cumplir una vez y solamente se pueden coger una vez. Que yo sepa es una vez por ciclo, pero no estoy seguro y necesito comprobar porque hay un crimen en particular que es más importante que los demás. Y creo que es este. El problema es que no me acuerdo si el nombre del crimen era hacer magicambio o el nombre del crimen era hacer mucho magicambio o algo así. Ah, ¿cómo lo compruebo? Por favor, ¿cuál es el nombre del crimen? Ajá, ¿cómo lo consigo?
Ok. Es este crimen. Es definitivamente este crimen. Este crimen es importante. Y espero que no tengamos que reiniciar mucho. Acabamos de guardar, ¿no? Vale, bueno. Explicación. Si recordáis, cuando hacíamos crímenes, hablábamos con este, nos da un aviso de que tenemos que ir al juzgado que está dentro del mundo de los objetos, y para ello tenemos que entrar al mundo de los objetos del propio objeto para que nos den crímenes. ¿Ok? Hasta ahí bien. El problema es que no todos los crímenes dan la misma cantidad de marcas de estas de crímenes, ¿vale? Algunos dan más, algunos dan menos. No recuerdo... corromper a los jóvenes. No recuerdo cada crimen lo que daba. Pero... Lo que vamos a hacer hoy es farmear la mayor cantidad de crímenes que podamos, porque los crímenes en este juego son buenos. Cuanto más crímenes tienes, más experiencia ganas. Cuanto más crímenes tienes, más fácil es pasar las votaciones en el... En la Asamblea Oscura, cuanto más crímenes tienes... Había otra ventaja que no me acuerdo, pero esos son los dos importantes. Más experiencia, más Asamblea Oscura, las cosas se hacen más fáciles. Pero sobre todo la experiencia. A lo mejor más maná también te dan. ¿Hay tope de crímenes? Sí. En tu personaje solamente puedes tener 99 crímenes. Pero eso es mentira. El máximo de crímenes que puedes tener son 300. Lo que pasa es que no se llega a ver. Lo máximo que se ve es que tu personaje tiene 99. Pero si llevas la cuenta, puedes hacer 300 crímenes, lo cual es 300% de experiencia extra, lo cual es súper importante para farmear. Nuestro objetivo va a ser, primero, farmear nivel, segundo, farmear armas, tercero, ya desbloquear los personajes alternativos y la historia alternativa. Lo primero que vamos a hacer es unos cuantos crímenes. Para ello voy a coger varios de estos crímenes. Ahora... Este crimen es importante, porque los crímenes no solamente te dan las marcas de que eres un criminal, sino que también te dan una recompensa. Aquí te dan un objeto. El objeto es una cosa que se llama Magichance Scroll. El problema es que el scroll puede ser normal, raro o legendario. Y solamente nos van a dar el objeto una vez que entremos al juzgado y una vez que veamos el crimen que nos juzguen, ¿vale? Vamos a tener que reiniciar hasta que nos den ese objeto de forma legendaria. Es bastante importante. Pero bueno, vamos a coger otros tres crímenes más. Adele tiene demasiado nivel, eso es malo. ¿Por qué no? Estamos en segunda ronda, sí, por favor. Y soy demasiado rico, dame... Dame los crímenes. Un truco para farmear nivel de crímenes más rápido. Dos trucos, en realidad. Si os fijáis, y estará el objeto el último de todos. Menudo desastre de inventario. Luego lo... tengo un móvil. Del grupo de los orcos. Voy a tener que farmear esos móviles fuera de cámara porque van a hacer falta. Un truco, por lo visto se farmean fácilmente en el segundo nivel. En este nivel, por lo visto, hay bastantes móviles. Es el nivel más rápido para repetir. Y por lo visto hay móviles en la lista de recompensas. Así que fuera de cámara farmearé ese nivel. Pero bueno. Tenemos cuatro, ¿verdad? He cogido cuatro crímenes. Pero me temo que uno de ellos está por aquí arriba. ¿Qué haces aquí? Este es el de Magicambiarse. Más rápido, por favor. Interesante. ¿Alguien sabe si el objeto que te dan tiene la misma rareza que el crimen al que entras? 42, bestia la porra. Si os fijáis, el inocente tiene un número a su lado. Ese es el número de inocentes de ese mismo tipo que hay dentro del objeto. Pero el inocente este del carcelero, ¿vale? Es especial. Lo que nos indica es... Primero, si os fijáis en la carita sonriente, quiere decir que ya está amaestrado, por decirlo así.
Pero ese número significa en qué piso está el acceso a ese crimen. Ahora, como tenemos un acceso en el piso 42, le van a dar por saco y voy a coger otro crimen distinto, vamos. Tú eres un criminal y tienes mucha vida. Mierda, ¿tengo que quitar el hueco que tengo ahí en medio? Piso 12. Problema de nuevo, tiene el mismo número que otro inocente. Dame otro crimen, no me gusta ese. Firecan, eres un criminal y tienes demasiado SP. Ordéname los puñeteros objetos. Tenemos... ¿Por qué todos son del piso 12? ¿O del piso 8? Estoy queriendo buscar cuatro crímenes distintos que tengan números de piso distinto, porque la coña es que se pueden combinar y hacer un objeto que contenga los cuatro crímenes en el objeto y entrar a sus movidas. ¡Rosalín! Alguno raro. Criación ilegal. No sé de qué, por qué te daban eso, pero parece interesante. Podría dejar hueco en mi inventario, que es más pequeño. ¿Piso 24, tío? ¿Qué clase de pisos son estos? ¿No tienes algún piso más bajo? Gerardo. ¿Qué es esto de atacar... ¿Qué es esto de romper piedras geo? Me parece mal. Alguno habrá bueno, lo juro. ¿Piso 22? No quiero hacer 20 pisos. Bueno, para la demostración voy a fusionar tres objetos y a tomar por saco, tío. Vamos a tardar menos. Si los residentes, en lugar de estar sin amaestrar, sí que están amaestrados, la carita es sonriente y podemos moverlos de un objeto a otro. No recuerdo. ¿Cuál es el importante? Porque... Vale, magicambiarse lo voy a poner en primer lugar para acordarme que este es el objeto importante, ¿vale? Si os fijáis, el objeto tiene abajo donde pone pop es la población. Uno de cuatro. Podemos llegar a poner cuatro inocentes en el mismo objeto. Vamos a poner los cuatro inocentes en este objeto. Aunque realmente el inocente, o sea, el objeto que visitemos da igual, lo importante es qué crimen es el que hayamos cometido. Vamos a combinar a transferir residentes, perdona... Y vamos a transferir este residente del piso 8 aquí. ¿Me tomas el pelo? En alguna guía he visto que se pueden mover los bailiff estos de un objeto a otro. Es posible que en la versión de PSP lo cambiaran. Y este juego se basa en la versión de PSP. ¡Ignorarme! Vamos a ir a por el crimen que me interesa. Que es ir al mundo de los objetos. El problema de muchas guías es que están anticuadas y no están pensadas para esta versión. Porque claro, este juego sale primero en Play 2 y todo el rollo. Tenemos que llegar hasta el piso 14, lo cual va a ser un pequeño coñazo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Estoy seguro que se podían fusionar los Bailiff para tener un Bailiff 14, un Bailiff 8 y poder ir en distintos pisos al mismo objeto. Los enemigos van a ser irrelevantes, pero vamos a poder ver un par de mecánicas. Un par de mecánicas ultra cansinas. En el mundo de los objetos tenemos varias formas de subir el nivel del objeto, matando a todo el mundo, superando el piso. Sin embargo, a partir de Disgaea 2 tenemos esta mecánica que son las alas misteriosas. Que aparecen de forma aleatoria porque todo en el mundo de los objetos es aleatorio. Y para eso tenemos a nuestro corredor. No puedo llegar a la sala misteriosa, pero como podemos atravesar a los enemigos, la forma más eficiente en la que vamos a recorrer el mundo de los objetos va a ser a base de corre. Y las salas misteriosas son interesantes
Porque puede ocurrir varios eventos aleatorios. Algunos subirán el nivel del objeto, algunos van a hacer cosas que la van a liar súper parda. ¡Una tienda de móviles! ¡Compra, compra, 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 compra! Por cierto, si este es un mapa de tiendas. Hay tiendas especiales. ¿Mapas de los Space Rangers? Sí, por favor, esto lo necesito. ¿Contactos políticos? Sí, dámelos todos. No sea por falta de dinero. Generalmente en estos mapas solamente puedes hablar una vez con cada vendedor. Si intentas hablar más veces te dice, oye, ya. A mí ya me has comprado, así que cuidado y comprar las cosas. De hecho... de 5.000. De hecho, si hablas muchas veces con ellos y no puedes comprar, se enfadan y te pegan. Así que vamos a no hacer eso. Vendedor oscuro, por favor. Estafas para los... O sea, sobornos para los estes. La verdad es que el único objeto que me interesaba era ese, que literalmente es un objeto bueno para regalar. Gracias. Pociones de maná. Mira, ya he... No hace falta porque... Ya las hice yo a base de chetos para el principio del juego cuando tuve que reencarnar a la gente, pero vale, gracias. Compraré unas cuantas pociones de maná, no veo por qué no. Mando está rebelde hoy. Aquí podemos comprar objetos. Interesante. Los objetos que te venden en el mundo de los objetos... En teoría... Bueno, mira, oye, ¿por qué no? En teoría también pueden ser raros y legendarios. O puede que esté pensando en otro Disgaea que no sea Disgaea 2, pero que yo sepa, en el mundo de los objetos, la gente puede dar dinero legendario y raro. No es el caso esta vez. Y tú eres la general. No voy a volver a hablar contigo porque sé de buena tinta que si hablas mucho con ellos, puedes generar una batalla. La parte buena es que si vences esa batalla, puedes subir el nivel del objeto, lo más seguro, pero me parece que todavía no tengo el nivel necesario. 5.000... Volveré. Volvamos al mundo de los objetos. Vale. Por cierto, volvemos al piso 1. Sin embargo, es un piso 1 distinto al piso 1 del que venimos originalmente. ¡Qué mamón! Problema. No podemos pasar del piso automáticamente porque tenemos un invitado no deseado. Solución. Gente con ataques que mueva a los enemigos de sitio. Estos son cosas básicas que ya vimos en Disgaea 1, pero nada ha cambiado. Especial... ¿Por qué tienen los ataques desordenados? No tenemos problema de altura, gracias a Dios. También podemos matarles, porque tenemos mucho nivel, pero... Pensemos que estamos en un objeto súper básico. Eventualmente los objetos, los enemigos, van a tener mucho, 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 mucho más nivel. Así que no siempre va a ser razonable matar a los enemigos. Lo más fácil será pasar de ellos. Sin embargo, si matamos a los enemigos, el objeto sube más de nivel y gana más estadísticas, lo cual siempre es bueno. Y ahora viene la gracia. Ya que estamos en el mundo de los objetos, vamos a explicar otra cosa que definitivamente no quería explicar. Os lo diré después de este turno. Dejemos que nos ataquen, espero que no nos envenenen, porque eso sería un fastidio, pero bueno. Y esto también solamente está en este juego, aunque de formas distintas también aparecen futuros Disgaea. No ha ocurrido, pero... Si te esperas un turno, y esto es la putada, hay que esperarse un turno por lo menos, cabe la posibilidad de que aparezcan... ¡Piratas del mundo de los objetos! Cuando aparezca uno ya explicaré para qué sirven. Pero pueden invadirte el mundo de los objetos en el que estás. Así que... No hay... mira, subir de nivel los enemigos. No hay nada súper raro. ¡Vamos a esperar un turno! Porque eso de los piratas... Va a ser lo que más tiempo nos va a requerir. Magicambian en el mundo de los objetos. ¿Piratas? No, piratas. Nota mental, a lo mejor debería mover a nuestro
navegante del mundo de los objetos más para arriba, pero bueno. Pasemos de este piso, no pasa nada. Tenemos que llegar al piso 14 para entrar a donde lo que estábamos buscando. De nuevo. Adel, tú que eres fuerte, espérate un turno aquí. Los enemigos van subiendo y todo el rollo. Robar a los enemigos... Anda, mira, hay daño invertido. Robar a los enemigos solamente será relevante una vez que lleguemos a pisos muy altos. Vale, tampoco ha ocurrido. Ah, no puedo cambiar de orden a los aliados aquí. Tenía que haberlo preparado de antemano. Pasemos de este... También podríamos estar matando a los enemigos, pero tampoco quiero tardar una hora y media. ¡Nueva sala rara! Las salas raras tienen prioridades. Me da igual que aparezcan piratas que aparezca la Virgen María. Problema. Este cofre es legendario, me parece. El objeto que salga de aquí es legendario. Lo que pasa es que va a ser un objeto chustero, triste, porque estamos con enemigos de nivel 6. Pero... que sepáis que los cofres tienen distintos rangos. Los raros son azulitos, plateados. Estos son verdes y dorados. Estoy siempre y me falta un poquito para llegar. Esto, alternativamente, en lugar de tener a un personaje que se mueva y atraviese mucho, también podéis hacer torres y lanzar a la gente a las torres y se acabó el problema. Pero bueno, vamos a hacer esto lo primero. Creo que es una encerrona, llámame loco. Tiene nivel 10. Entre las incesantes batallas a veces me empecé a preguntar ¿por qué he nacido? Pero nunca hay respuesta. Para mí solamente existe la pelea. Pelearé y pelearé y pelearé para siempre. ¡Yija, pelea! Lo que bueno es que esto nos va a subir el nivel del objeto. Lo malo es que estamos en un objeto completamente inútil. Por cierto, no podremos combinar varios carceleros en el mismo objeto, pero podemos mover esos carceleros a un objeto más útil que queramos subir de nivel también. Lo he hecho esta vez en el objeto de carcelero porque literalmente se me había olvidado que podía hacer eso, pero tengámoslo en cuenta. Hagamos... ¿qué tenemos? Soaring Fire por aquí, por ejemplo. No, Rose Liberation va a ser un poco abuso y la animación tarda más. Haz esto otro. Puede quitar las animaciones. ¡Nuka! Rey de las bestias siempre mola. Y digamos... ¡ay, Dios! ¿Por qué te cambié a ti esta clase? De hecho, tú no eras el Geomancer. No, tú eras el mago. Porque estoy desbloqueando clases. No, no, ya veremos. Tenemos... ¡Oh! ¡He desbloqueado esto! Este ataque va a ser muy importante. 3x3. Hey, veámoslo, es nueva animación. El mago debería ser yo. Cada uno... tengo apuntadas las claves originales a las que luego os cambiaré. El problema es que... estoy cambiando a la gente de clase para desbloquear clases y para que aprendáis habilidades que podrían ser útiles, así que ahora mismo ya no sé quién es quién. Eventualmente sabremos quién es quién. Pero esa habilidad es buena por rango 3x3. Eso siempre va a ser importante. El nivel del objeto ha aumentado, lo cual en este objeto da exactamente igual. Me arrepiento de mis actos. Rompamos este objeto. No, daño 60%, ¿eh? He pensado que te vas a esperar en esta casilla. Se magicambian en el... es que me sigue pareciendo raro. No han aparecido los piratas, qué lástima. Por cierto, intentar que no se mueran vuestros navegantes del mundo de los objetos, eso siempre es útil. No los pongáis en casillas raras. No hay sala misteriosa. Hay salas misteriosas que la verdad es que me interesan mucho que aparezcan. Y que me gustaría mostrar, pero como es aleatorio, no voy a poder. Ah,
esperemos un turno. Y ahora vamos hasta la meta. Me falta un poquito. Igual, pues esto lo podríamos solucionar con torres, pero esto es ligeramente más rápido y eficiente. ¡Ah! Que hay más distancia de la que pensaba. ¡Qué interesante! Las tres dimensiones, me engañaron. Vale, no se ha visto. Ahora sí. Pues no, creo que no hay casillas de Game Over en el mundo de los objetos. Y cuando digo creo, quiero decir, no estoy seguro, pero hay casillas como Death Blow, muerte de una, que siempre son interesantes, porque te pueden matar de una. Aunque alternativamente también puedes matar tú de una gente con más nivel, pero como ya digo, es aleatorio, es difícil de farmear. Eso está muy lejos. También es posible que se muevan las casillas de sitio. Me encanta que vayan siempre a por los cofres. También, el mundo de los objetos es donde nos vamos a dedicar a robar objetos, pero como ya digo, tienen que ser objetos de rango muy alto para poder farmear los objetos que nos faltan legendarios. Hablemos de irnos de aquí. Qué raro que no hayamos visto ningún pirata todavía. No estoy seguro de que con solamente un lanzamiento sea suficiente, así que no pequemos de demasiado de ser rácanos en lo que a torres se refiere. Que no se diga. Atravesar enemigos es una bendición, macho. ¿Son frecuentes los piratas? Son razonablemente frecuentes. Ahora, no hay pirata que valga si hay esto. Puede haber salas misteriosas que nos la líen. ¡Oh! El viejo de la fortuna. ¡Bienvenido! Soy un adivino, vamos. Puedo decirte cuál la suerte de tu objeto. Te diré la fortuna de del objeto en el que resides actualmente. ¿Quieres que lo haga? Sí. Varias posibilidades. La fortuna de este objeto es mala suerte. Vuelve de nuevo. El nivel del objeto baja. Buena suerte, el nivel del objeto sube. Creo que también está muy buena suerte y muy mala suerte. Si lo matamos, por cierto, también sube el nivel del objeto. Independientemente de su predicción inicial, aparte de su predicción inicial, sube el nivel del objeto un poquito más. No lo voy a matar. Podríamos matarlo a lo mejor. No tiene tantas estadísticas. Lo malo es que reiniciado la gente tiene menos nivel, pero a lo mejor podríamos matarlo, sobre todo si hago magicambios. Pero no me merece la pena porque este objeto me da igual. Pero en otras ocasiones voy a matar a este viejo todas las veces que lo encontremos. Que quede absolutamente claro. Evasión. Esperemos un turno. Vamos a hacer esto y luego nos falta ver dos cosas muy importantes. Sabéis que todo el progreso que voy a hacer en este objeto puede ser completamente inútil. Nota mental, recordarme que después de superar este nivel, si no nos dan el objeto que quiero de forma legendaria... ¡Ahí están! ¡Nos invaden los piratas! El pirata este es un tío en un tronco de madera. ¿Los piratas? Tienen un objeto especial. Que podéis ver que lo tiene ahí equipado. Mapa del tesoro. A robar carteras, señores. A robar carteras. Pero antes, tienes mucha gente a tu alrededor. ¿Me haces el favor? ¿Cuál es el ataque? Este. Si puede ser de quitarlos del medio.
Bien, ahora. Ladrona, tenemos una misión para ti. Por suerte, como la ladrona está al máximo rango, hay alguna gente que tiene nivel 100 y pico por ahí porque los he reiniciado. Otra gente tendrá más nivel porque ya han llegado al rango máximo de su clase y ya no los voy a reiniciar más. Ladrona, con una mano de estas tendremos de sobra, vamos. Os lo explico. Un segundo. Piratas. Lista de piratas en el Disgaea 2. Ok, esta lista tiene un poquito de spoilers. Dejadme que busque una lista de piratas del Disgaea 2. Estos me sirven, ¿verdad? ¿Los Zeta pirates también? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, esta es la lista, perfecto. Vale. Pongamos esto en pantalla. 16. Hay 16 tipos de piratas en el juego. Todos los piratas llevan un mapa del tesoro. Si queremos acceder a un modo extra, digamos, necesitamos los 16 mapas. Los 16 mapas del tesoro. Que aparezcan piratas es aleatorio. La primera vez que aparece cada tipo de pirata, siempre tienen mapa del tesoro, evidentemente. Necesitamos los 16 mapas del tesoro. Así que copiar. Pegar. Esta lista. No he copiado todo, no he copiado que estos aparecen de los pisos 1 al 99. Cada pirata puede aparecer en ciertos pisos en particular. ¿Qué estoy dándole? ¡Ah! Nos ha aparecido el primero, Amblin Pirate. Siempre que estemos en los pisos del 1 al 99 pueden aparecer uno de estos. Cuando lleguemos a los pisos más allá de 20 pueden aparecer otro tipo de piratas distintos, pero los primeros sí pueden seguir saliendo. ¿Qué pirata aparece? Es aleatorio. Que te aparezcan los 16 piratas. Esto va a llevar tiempo. Esto va a llevar mucho. Esto es lo peor del mundo. Vamos a jugar al Bingo Pirata. Y el Bingo Pirata dice, nos han aparecido los Amblin Pirates. Vamos a robarles el mapa. Robado. Ahora, mierda, a lo mejor no guardo partida porque a lo mejor... Vamos a ponerle una cruz a estos piratas. Como que están completados. Ya veremos si eso es verdad o no. Porque a lo mejor no guardo partidas si no me dan el objeto que necesito. En este mundo de los objetos en particular. Bueno, ya está. Si por lo menos hubiera que derrotar a los piratas. Pero no, hay que robarles su mapa del tesoro. Es muy importante porque necesitamos los 16 mapas del tesoro. Para acceder a contenido extra. Que luego en otras Disgaeas no hace falta hacerlo así ni de coña. Pero ya que estamos... Matémoslos a todos. Solo porque sí. Hagamos... petaviento porque se me ha cruzado. ¡16 mapas! ¿No podían ser menos? Es que esto lo voy a odiar. Esto lo voy a detestar. Vamos a matar a todo el mundo para que se vea, sobre todo al pirata. Mierda, estás en medio. ¿Alguien tiene rango suficiente para llegar hasta ahí? Sí. ¡Oh! ¡Nuevos ataques! ¡Oh! Interesante rango. Y para terminar, una magia. O un arco.
Oh, a ver. Vale, sí, ya recuerdo este ataque. No recordaba cuál era. Fiel Regen, vale. Este ataque mola. Oye, ¿no hemos matado al pirata? Ups. De hecho, se me ha olvidado que hay una ladrona también. ¿He terminado turno? Va, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tiene nivel 64, terminamos turno. Que yo sepa, aunque no estoy seguro, solo puede aparecer un pirata por cada piso. O sea, que si me sigo esperando en este piso no hacemos nada. Y solamente pueden aparecer unos piratas cada vez. Bajamos de nivel a la gente. Ah, mira, derrotarles creo que sube el nivel, aparte que me dan un logro. Creo que sube el nivel del objeto derrotado a los piratas también, así que siempre es bueno esperarse algún turno si queremos mejorar un objeto al máximo. Pero no estamos haciendo un objeto al máximo ahora mismo. Pero cuando consigamos los objetos de rango 40, evidentemente querremos subirlos al máximo nivel posible, porque mejoran sus estadísticas, o sea que tendremos que matar a un puñado de gente. Bien. Esperemos un turno de nuevo. Podría salir algún pirata. Oh, no, clon no, clon no, clon no. Un piso de clones no. No vamos a terminar con todo el mundo, así que realmente me da igual, pero cuidado con los pisos de clones. No te clones a ti mismo y luego te quedes de una forma en la que no puedas salir. Bonito magicambio. Más piratas son los mismos piratas, esto va a ocurrir. Creo que este pirata es el más común, así que va a aparecer muchas más veces de las necesarias. Y lo que es... Bueno, y ahora ya no debería llevar, si os fijáis, ya no lleva... Ya no lleva el objeto. Podríamos matarlo para más nivel del objeto, es completamente tontería. También tiene más nivel que antes, porque depende del piso en el que aparezca. Escala también los piratas como los enemigos normales. Cuando queramos ir a por esos piratas del final, nos va a hacer falta... Nos va a hacer falta tener nivel y tener buenas estadísticas. Vamos a poder derrotar a los piratas del principio, pero el farmeo va a tener que ser intenso todavía. Si queremos conseguir esas piezas de mapa. Para ello, la mecánica que estoy haciendo ahora mismo. Que me den crímenes, lo que pasa es que he elegido el piso que es 14, al que tenemos que llegar, aún queda. Esperemos un turno. Es que si farmeo piratas aquí no tengo que farmearlo luego. Imaginaros esto para farmear a los 16 piratas. No os lo podéis imaginar las horas que hace falta para esto. Solamente para poder acceder a una cosa, la cual también va a requerir muchas horas. No hemos... El juego acaba de empezar, creerme. Literalmente acabamos de empezar, no tenéis ni idea. Esto es torre suficiente. Cógeme a alguien con puños que pueda mover al personal. Perfecto. La tridimensionalidad me ha vuelto a engañar. Por cierto, el enemigo tiene nivel 9, ataque normalito, ¿por qué sigo intentando moverlos con los puños? Es costumbre, he farmeado muchas horas de mundo de los objetos en mi vida. Suelo siempre llevar a alguien que pueda mover al que está en la puerta, pero no pienso en el nivel de los enemigos. Vale, hemos llegado al nivel 10. El nivel 10 es un piso especial. El nivel 10 tiene salida como los pisos normales. En los pisos números 10 creo que no pueden aparecer piratas, no estoy seguro. Pero creo que no pueden aparecer piratas. Siempre van a tener una estructura similar a esta, una especie de torre, y en el medio, general de los objetos. Cuando lleguemos al piso 30, en lugar de general, será rey de los objetos. Cuando los matas, suben más nivel al objeto, pero suelen tener mejores estadísticas. Vamos a hacer este piso porque, ¿por qué no? Aparte, si este piso lo completas...
aunque creo que esto también incurre en otros pisos, te dan un Mr. Hensi Exit. Si recordamos hace millones de años cuando nos explicaron el mundo de los objetos y en el Disgaea 1, estos objetos sirven para salir del mundo de los objetos cuando tú quieras. Por defecto, si no tienes ese objeto, solo puedes escapar del mundo de los objetos cada piso número 10, como estamos aquí ahora mismo. Dicho eso, vamos a hacer muchos ataques normalitos a mucha gente, siempre que no haya clones ni nada por el estilo. En este objeto. Hay silencio, me da igual. O sea, no me voy a comer la cabeza. Vamos a mucha gente a hacer muchos ataques normales. O por lo menos a movernos para llamar la atención. Sal por aquí, sal tú también por aquí. Me he cansado. Terminemos turno. ¿Ves? General derrotado, sube más nivel al objeto y todo el rollo. Porfa. Venir a por mí rápido. Tendría que haber desactivado estas animaciones, pero a lo mejor sale alguna que no hayamos visto. Que siempre son entretenidas. O a por lo menos, a veces. Uf. Contraataques, por favor, gracias. Ah, no, hay teletransporte. ¿Y quién me ha envenenado? Creo que tú eres el último enemigo. ¿Es eso cierto? Solamente te dan las recompensas del mapa bonus, por cierto, si completas el nivel. Si te saltas el nivel yendo a la puerta roja, las recompensas no te la dan. Por eso es importante los niveles 10. Si puedes, completarlos, es bueno. Aparte te dan más nivel. Y mecánica nueva que no estaba en Disgaea... ¡Oh, Dios mío! Ha ocurrido. Mecánica nueva que no estaba en Disgaea 1. Cada 10 pisos, en lugar de automáticamente de preguntarte si quieres continuar o si quieres volver a la base, te llevan a una cosa nueva, que es la Ciudad de los Inocentes. Donde puedes curar a tu gente. Donde puedes ir a la... Asamblea Oscura del Mundo de los Objetos, la cual es distinta a la Asamblea Oscura normal. Y a veces puede aparecer gente en las Ciudades de los Inocentes. ¿Qué haces aquí? Nuestro querido Curtis. El mundo de los objetos es el sitio perfecto para desarrollar tu reputación heroica, ¿no crees? Es una cosa que ocurre en casi todos los Disgaeas. En casi todos los Disgaeas, a partir de este, en el mundo de los objetos puede aparecer Curtis por ahí. Y de hecho, si hablas 3 veces con él en otro Disgaea, lo desbloqueas. En este me temo que no es así como desbloqueamos a nuestro querido Curtis. Pero ya lo veremos en el futuro. Ah, y los inocentes que hay... Los inocentes aparecen aquí, en la Ciudad de los Inocentes. Este es nuestro inocente que estamos intentando ir a su sala ahora. Pero bueno, expliquemos Asamblea Oscura del Mundo de los Objetos. Aquí puedes sugerir un tema relevante al objeto. ¿Quieres entrar en la Asamblea? Creo que sí. Cuesta maná, como siempre. Podemos cambiarle el nombre a cualquier objeto al cual entremos y lleguemos al piso número 10, por lo menos. Podemos hacer que el objeto tenga un poquito más de vida, un poco más de SP, ataque, defensa, etc. Sin embargo, esto va a ser irrelevante. O que aumente más vida cada vez que suba el nivel del objeto y todo eso, como es este objeto, da igual. Lo mejor que vamos a poder hacer en el mundo de los objetos es... esto. Bueno, aumentar la población podría ser bueno para tener más inocentes, pero mejorar la movilidad del objeto va a ser casi siempre lo que vamos a intentar pasar. Se pueden hacer 3 votaciones por cada objeto. Creo que solamente se puede hacer una votación si el objeto es común, 2 votaciones si el objeto es raro, 3 votaciones si el objeto es legendario. Podemos subirle 3 de movilidad a cualquier objeto. Eso es interesante e importante. Ya que va a haber mapas que la movilidad va a ser útil, como ya hemos visto.
mapas donde te piden una movilidad del copón, sobre todo si tienes pensado que en el mundo de Axel se supone que tenías que haberlo hecho después de la historia de Adele, y a lo mejor en ese caso sí que podríamos haber tenido tres objetos con mucha movilidad para haber hecho esos niveles, si no, las hemos tenido que pasar putas. También, oye, esto de aumentar los contraataques tampoco es ninguna tontería, también puede llegar a ser útil. Puedes hacer a un personaje que pegue un millón de contraataques a base de poner objetos con más contraataque. Pero bueno, no vamos a pasar nada, no vamos a pasar ninguna votación aquí. Ah, bueno, la votación de cambiar el nombre de los objetos no te cuenta como una votación, porque es que no tiene sentido. Pero no vamos a pasar ninguna votación porque en este objeto no lo vamos a utilizar, no tiene sentido. Pero cuando lleguemos a objetos de rango 40, vaya que sí. Y más farmeo, y más mundo de los objetos, anda que no queda nada. Pero bueno, oye Bailiff, tienes nivel 13. Nos quedan 3 pisos, continuemos por favor. Puedes volver al mundo de los objetos, o sea, continuar, escapar, o quedarnos en la ciudad, continuemos. Al polilla móvil le vamos a poner movilidad a casco o porro, o sea, no tiene nada de sentido. Y mira, experiencia y dinero. Te voy a pegar porque sí. Pero sí, a la polilla pensar que en el futuro va a tener mucha más movilidad incluso de la que tiene ahora. Por lo tanto, podremos hacer el mundo de los objetos todavía más rápido y eficiente para mejorar los otros objetos, para poder hacer más mundo de los objetos, para... Es el ciclo de nunca acabar. Más movilidad para más mundo de los objetos, para mejores estadísticas, para mejorar ese objeto también luego en el mundo de los objetos. Infinito. Para luego podernos crear objetos super mega chetos. O, si todo va bien, no hacer nada de eso y demostraré otro sistema hoy mismo. Si queremos crear un objeto super mega legendario del infierno, podemos hacer todo eso un millón de veces, que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, creerme que lo vamos a hacer. Fusión. La perspectiva de que aparezcan piratas es demasiado buena como para no dejar que pase un turno. Perdonar, pero el mundo de los objetos va a ser un poco lento. No más lento que lo que hemos tardado en hacer el mundo oscuro de Axel, pero sí. Nada, que no aparecen piratas, ¿eh? Bueno. Polilla móvil, a por ellos. ¿Por qué te he puesto tan abajo? Mundo 13, ¿verdad? Pero esta sala es sala misteriosa. Recordarme. Creo que a lo mejor era el piso 14, no era el 13, ¿verdad? Por si acaso... Dejarme hacer una cosa, porque tengo unas pequeñas dudas. El inocente se supone que tenía nivel 13, lo cual debería indicar que este es el piso indicado. ¿Por qué he puesto a Adele aquí? Un segundo, dejarme hacer un pequeño baile este ridículo. La he liado parda. Tú, no. Alguien que no utilice. Os utilizo a todos, precisamente da igual. Tú. Seamos honestos, te voy a utilizar menos que a los demás. Esta torre la estoy haciendo mal. volver a casa, un segundo, volver a casa. Vamos a hacer una torre bien hecha. Parece que no hemos hecho ninguna torre jamás en nuestra vida. Dos. Uno. Adele. Vale.
Ignoremos este baile que es muy probable que no sirva para absolutamente... ¡Tú no eres de los nuestros! Vaya por Dios. ¿Cómo hacer torres? ¡Caguen! Pensaba que era de los nuestros, te lo juro. Estaba tan integrado en el equipo. Utilicemos esto de aquí. Sé hacer torres, lo juro. Ya está. La he arreglado. He arreglado la torre, no pasa nada. Ya está. Es que teníamos poco sitio. Estoy seguro que es el piso 14 y la estoy liando, pero a lo mejor esto es el juzgado. Pero no va a ser el juzgado, ¿a que no? ¿Lo ves? Ignorar esto que he hecho. Esto lo voy a hacer de nuevo en el piso siguiente. Si cojo los tesoros que tienes detrás tuyo, ¿te enfadas? Ah, está cerrado. Vale, habla conmigo. ¡Mohaha! Soy el rey de los cofres del tesoro, el guardián de tu corazón. Joven inocente, tienes que derrotarme para obtener el tesoro que... Sí, por favor, ¿por qué no? Voy a derrotarte. Mira, esos dos tesoros son básicamente míos ya. Winged Slayer. A tomar por saco. Mi tesoro. En el piso en el que estamos este tesoro va a ser una tontería, pero oye, más para mí. Uno es legendario y uno es raro. No me valen de nada, pero... Ok. Ignoremos lo de antes. Ni siquiera me voy a esperar a que salgan los piratas. Me he cansado. Vámonos de aquí. Necesitas más movilidad, macho. ¡Es azul! La corte es azul. Además aparece un letrero diciendo que ha aparecido la corte para que no haya ningún tipo de duda. Sin embargo, no me fío de nadie. Vale. Cuando vas a la corte, ya lo vimos con Tink, te dan crímenes. ¿Cómo podemos hacer para que nos den crímenes? Está un poco feo, pero ¿sabes qué, Rosalín? No vas a ganar crímenes tú. Los crímenes en este juego son cosas buenas. Tener más crímenes es más mejor. ¿Cómo podemos hacer que más de una persona gane crímenes? Haciendo el ridículo en la corte como no se ha visto nunca. Déjame un segundo. No cojas a esa. Vamos a ir montando el espectáculo allá donde vamos. Tenemos a dos personas más. Excelente, exquisito. Hasta aquí. Esta es la nota de corte. Podemos meter... En lugar de meter en la corte a una persona, podemos hacer el Pánfilo y meter en la corte a 9 personas a la vez. ¡Adelante! Lo cual hace que se lleven los crímenes los 9. Las torres hasta aquí las traemos. Torres en todas partes. Hacemos demasiadas torres. Me van a hacer un criminal por entrar. Nos gustan demasiado las torres y por eso vamos a la cárcel. ¡Orden en la corte! Es un honor para los demonios cometer actos criminales, etcétera, etcétera. Así que... Nombro al defendido... ¡Oh! Tienen frase... No lo sabía, tienen frase especial por entrar en torre. Todo esto estaba preparado también, no son exploits, el juego lo sabe. Bueno, asumiré que todos sois compañeros criminales, dude. Así que esta corte le da al crimen de magicambiarse a sí mismo, cometido por cualquiera, o sea, haber hecho magicambio alguna vez, nuestro más alto honor. Le daremos a Adele 10 crímenes. Algunos crímenes valen más que otros. No solamente este crimen, vale 90 crímenes, ya que son crimen por 10, por 9. Culpable.
Los crímenes son las medallas de los demonios. Ya eres uno de los pocos. Estate orgulloso, pecador, etc. Caso cerrado. No solamente eso. Tenía que haber salido del mundo de los objetos, guardado, y volver a entrar en este piso para poder repetir el juicio las veces que haga falta. Os explico. Nos han dado un objeto que se llama el pergamino del magicambio. Por desgracia, no voy a poder demostrar esto de la mejor forma posible. Ay, mira, tenemos 10 crímenes, todo el mundo excepto Rosalín, pero Rosalín, la verdad es que no te voy a usar mucho más, lo siento, no lo siento. Ahora tenemos 10 crímenes, todo el mundo. Si conseguimos 33 crímenes con Adele, tenemos un final alternativo que veremos más adelante. Pero antes hay otro final alternativo que podemos ver. Vamos a salir del mundo de los objetos. ¡Mierda! Se me ha olvidado que no he cogido el... No tenía hueco para en el inventario haber guardado el Mr. Henzi Exit y vamos a tener que tardar ligeramente... ¡Taxi! 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 ¡Mierda! ¡Hay un enemigo! Rápidamente, por favor... Vamos a completar estos siguientes pisos porque no podemos salir. ¿Por qué te pedí que quita? Alguien que pueda moverse después de atacar, por favor. ¿Sabéis qué? Ahora todo esto... Lo peor es que no puedo salir de la partida y volverla a cargar porque necesito ese objeto. Ahora, ese scroll de magicambio tiene propiedades especiales que voy a demostrar enseguida. Pero para eso tengo que salir y podérmelo equipar. Darme medio segundo. Y por medio segundo quiero decir 6 pisos. Pero no voy a farmear... Nota mental. ¿Veis este pirata? No lo hemos superado porque no voy a conservar esta partida guardada, me temo. Es que necesito que ese objeto sea legendario por motivos. Que explicaré ahora después. En cuanto lleguemos a nuestra siguiente fase del plan, madre mía, qué lejos está esa salida. Que es ver el final alternativo, sí, ese objeto y el final alternativo están relacionados, pero no de la forma, a lo mejor, más inicialmente evidente. Cógete, cógelo, vamos para allá. Pero bueno, ahora mismo ganaríamos 10% más de experiencia todo el mundo que tenga esos 10 crímenes. E imagínate que tienes 300, pues... Son necesarios esos crímenes, son muy necesarios si queremos farmear más rápido, porque hasta ahora ha sido un proceso bastante lento. ¿Dónde está la salida? ¡Hala! Tomar por saco de lejos, ok. Súper rápido. ¿Por qué te sigo sacando para hacer torres cuando no sabes lanzar? ¿Quién sabe? Porque estás ahí ya colocado. No, ¿a dónde? ¿A dónde crees que vas? Taxi, necesito que tengas más movilidad. Aparte, alguna forma de mover a los enemigos estaría bien. Qué lástima este nivel. Hubiera sido bueno para farmear 10% más de experiencia. O sea, 10% de nivel. ¿Podemos hacer triple strike? Sí, maravilloso. No es necesario, si lo vamos a matar de una. Yo a mi rollo. Aunque los enemigos empiezan a subir de nivel un poquito más. Nivel 13. Hace calor hoy, macho. ¿Estoy loco? ¿Por qué siempre está habiendo obstáculos en mi camino? Por cierto, si siguen apareciendo salas misteriosas, voy a seguir entrando a ellas. Porque va a haber algunos... Oye, ¿qué he hecho con Adele? ¿Por qué no te he sacado para hacer la torre? Si sigue habiendo salas misteriosas, volveré a entrar a ellas. Tú no lanzas bien. Sé hacer torres, lo juro. Vale.
Hay un evento que es extremadamente importante, que no estoy seguro de que vaya a poder mostrar hoy, pero cuando llegue el momento, definitivamente es una cosa de la que tendremos que aprovecharnos también. Muchísimo, 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 muchísimo. Pero ya digo, en este juego Disgaea 2 tiene una cantidad de mecánicas increíble comparado con Disgaea 1. Incluso comparado con otros Disgaea futuros, también tiene una cantidad de mecánicas que es para morirse. También pensando que es la versión con la expansión, por decirlo así, de Axel, que introduce mecánicas. Gracias, Polillamóvil. De nuevo tenemos otro obstáculo, ¿por qué? Y gracias a Dios no está saliendo ningún nivel de no puedes coger. Porque en cuanto salga un nivel de no puedes hacer torres, tardaremos más. Las torres son siempre necesarias. Estos crímenes los vamos a olvidar, el sistema judicial, macho. No voy a poder conservar esta partida. Literalmente es como si no hubiéramos hecho nada hoy. Vamos a ver el final alternativo, eso sí, pero no voy a guardar partida después. Es triste, pero ¿de dónde demonios está esa...? ¿Qué haces aquí arriba? ¡Quita! El siguiente live stream, de hecho, como voy a tener que farmear mucho mundo de los objetos, porque antes del siguiente live stream me gustaría, ni siquiera voy a ir a por ese general de los objetos. El nivel de este objeto me da igual, me da todo igual. No me da igual porque quiero... No, no quiero Mr. Genzi. No voy a guardar partida. ¿De qué estoy hablando? ¡Taxi! Sácame de aquí. El próximo live stream de Disgaea es muy posible que... A lo mejor si no derroto al general de los objetos no aparece la ciudad, ¿sabéis? Porque no ha aparecido la ciudad de los objetos. Qué curioso. Bueno, puede ser que haya que derrotar al general. No lo sé. Vale. Lo primero es lo primero. Tenemos... este scroll de magicambio, ¿vale? Esto es un objeto especial y solamente hay dos formas de conseguirlo. Una, como acabamos de hacerlo. Fácil. Vamos a cambiarlo por este elixir, por ejemplo. Me da igual. Entrando en el mundo de los objetos del crimen de magicambiar, que solamente se puede conseguir una vez, ¿vale? Te dan 10 crímenes y te dan el objeto. El objeto puede ser legendario o raro. Cuanto más nivel tenga este objeto, y por eso es bueno que sea legendario, porque lo puedes subir más de nivel, mejor es su efecto. ¿Cuál es su efecto? Vamos a equipárselo a nuestro querido amigo Follicle. Efectivamente, ha llegado el momento. ¿Tenemos algún enemigo...? Vale, tenemos algún otro con bajo nivel. Hagamos una partida rápida. Aquí. Adel. Sí, tú mismo. Tienes buenas estadísticas. Por lo tanto, podemos ver para qué sirve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Discordia tiene nivel 1. Follicle tiene nivel 1, pero tiene el objeto. Si hacemos magicambio con Adel, todas las estadísticas van a bajar. ¿Vale? Van a bajar bastante. ¿Cuánto ataque tenemos? Por medirlo. 12.000. Este enemigo se ha reencarnado, tiene 52 de ataque. Follicle está sin tocar. Desde el principio. Está inmaculado. Tiene 16 de ataque. Si magicambiamos a la lanza, a la... Bueno, este objeto se convierte en una lanza. Tenemos 8.000 de ataque, perdiendo... 4.000. Si magicambiamos a Follicle con el objeto... 8.800... ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el objeto? El objeto, cuanto más nivel tenga, lo que hace es... Cuando tú magicambias a un aliado, ¿vale?
Pongamos a alguien que tenga mucho nivel. Uf, va a tener que ser el Prini. Me parece que baje de nivel a todo el mundo porque los volví a reencarnar. Solamente estamos ganando estadísticas si el enemigo tiene mucho. Si nuestro monstruo tiene mucho nivel. Porque lo que hace es que cuando tú magicambias a alguien, ignoras las estadísticas del arma que tengas equipada, ¿vale? Las estadísticas del arma que tenga equipada el personaje, da igual que sea el mejor arma del juego, esas estadísticas se ignoran. Y se sustituyen por las estadísticas del monstruo, o por un porcentaje de las estadísticas del monstruo. Si tienes el scroll de magicambio, sin embargo, y sobre todo si lo tienes a mucho nivel, consigues un porcentaje de las estadísticas del arma a la hora de magicambiarte también. Esto en futuros Disgaea, directamente cuando te magicambias, también tiene en cuenta las estadísticas del arma y ya está. Pero bueno, Follicle ahora es mejor fusión que otra gente. Gracias al scroll de magicambio. Si le ponemos el scroll de magicambio a alguna persona que tenga buenas estadísticas de base, lo que pasa es que no sé si he conservado ningún monstruo con... ¡Ah, bueno, sí, mira! Magicambio. 12.600 de ataque. Equipación, scroll de magicambio... ¡Vaya! Ahora estamos ganando ataque también. ¡Qué interesante! Y esto es sin haber subido el scroll de magicambio nada. Y podemos hacer este ataque que siempre mola bastante. De todas formas, confiemos en Follicle. Cuando consiga ese objeto legendario y lo suba de nivel, por muy malas estadísticas que tenga Follicle, técnicamente va a ser un arma mejor que cualquier arma, ya que va a tener las estadísticas del arma incluidas. Eso va a ser importante. Pero bueno, hagamos un ataque perruno y saquemos a alguien más para que ataque un poco más por completar el nivel. Ataca al de atrás, hombre. ¿A quién estás atacando? Vale. Ahora. Buen chico. Por eso, por cierto, no tengo ningún objeto equipado con los... con los monstruos, porque... dos motivos. ¡Oh, un móvil, coño, gracias! ¡Oh, no, mierda! ¡Ah, gracias a Dios! Como activamos el mundo oscuro con Axel, tengo el modo oscuro activado con Adele y a veces vamos a activar mundo oscuro sin querer. No estamos haciendo mundo oscuro, estamos haciendo finales alternativos y cómo subir de nivel rápido gracias a los crímenes y un exploit. Que veremos ahora. Vamos a... No tengo equipado ningún objeto con los monstruos, por cierto. Porque cuando te magicambias, cuidado donde guardas la partida. Cuando te magicambias, solamente cuentan las estadísticas base del monstruo. No cuentan las estadísticas de los objetos ni de las armas. Excepto el scroll de magicambio y excepto otro objeto que no tenemos todavía tampoco, que es una pesa, igual que las pesas de velocidad y todo el rollo, pero una pesa de magicambio. Lo cual creo que no te venden en la tienda, tienes que conseguirlo de alguna forma. No me acuerdo cuál es la forma, ya lo veremos. Pero en principio con el scroll de magicambio es basta. Pero si tienes el scroll y la pesa lo que hace es que cuando te magicambias, ganas la misma cantidad de estadísticas en tu mejor estadística. En contra de que ganes una cantidad, no importa, demasiado. En Rothigaias esto cambia porque no existe ni el scroll ni la pesa. Cuando te magicambias, las habilidades directamente se suman y a tomar por saco. Es mucho más fácil y mucho más beneficioso magicambiar siempre. En este Disgaea es un poco más complicado debido al scroll de magicambio. No sé si el scroll también aparece en Disgaea 3, pero Disgaea 3 lo más seguro es que nos lo saltemos, así que no importa. Disgaea 4 en adelante, el scroll de magicambio no existe, o si existe tiene otra funcionalidad. Magicambiar siempre va a ser bueno. Ahora, por fin, bueno. Una última cosa. ¿Por qué siempre me intento entrar aquí? De verdad, una última cosa en lo referente al magicambio. Vamos a volver a hacer la combinación de antes. No tengo equipada ningún arma con ningún personaje monstruoso. También por este motivo. Vamos a magicambiar de nuevo.
Si miramos nuestra equipación... ¡Qué casualidad! Este objeto tiene rareza cero. ¿Por qué? Porque si no, siempre queremos que los objetos tengan rareza cero, recordemos. Imaginaros que mis tres armaduras tuvieran rareza cero también. Mejoraríamos las estadísticas más todavía debido a la rareza cero. Si tu personaje no tiene equipada ningún arma, siempre va a tener rareza cero. Vamos a volver a hacer lo de antes. Adele, Wolfie, como se llame. Pero vamos a... Creo que tengo algún monstruo con algo equipado. Dime que dejé algún monstruo con algo equipado. Me cago en... Desequipé a todo el mundo. He guardado la partida. He guardado la partida. Dije que no iba a guardar la partida. ¿Puedo iniciar un segundo ciclo o puedo recuperar la partida de Axel y crear el nuevo ciclo de nuevo? Hoy, como realmente no hemos hecho nada, pero había reencarnado a la gente y había farmeado un poco con ellos, cosa que va a ser irrelevante. Tendré que volver a cargar la partida de Axel. He vuelto a guardar la partida. Dije que no iba a guardar la partida. Intentaré crear un nuevo ciclo. Como vamos a ver un final, vamos a crear un nuevo ciclo. Espero que me vuelvan a dejar coger lo del magicambio en un ciclo posterior. Si no, siempre puedo volver atrás en el tiempo a la partida de Axel. Porque es importante que sea legendario. Hay dos formas de conseguir el scroll legendario, por cierto. Una, lo que hemos hecho hoy. Otra, piratas en el mundo de los objetos. Hay unos piratas que se llaman piratas de los animales que hacen magicambio y tienen ese scroll. Se lo puedes robar. Pero para eso tiene que ser magicambio. A lo mejor en el mundo de los objetos podríamos robarlo. Pero qué despiste más gordo. Podría haber guardado en otra partida o algo. ¡Ea! Como he guardado, de todas formas, cargo partida. ¿Por qué he guardado, macho? Equipemos a un monstruo cualquiera. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Lo único que quería decir con todo esto es que, mirad, este objeto tiene rareza 26. Si entro en el mapa... Vamos a ponernos directamente... Saquemos a nuestros monstruos... Ahora... Si magicambiamos teniendo un objeto equipado, no se suman las estadísticas del objeto que tengas equipado, pero la rareza del arma magicambiada es la misma rareza que el arma que tuviera el monstruo equipada. Si no tiene equipada ningún arma, las estadísticas van a ser las mismas, pero la rareza va a ser cero. Y eso es importante. Ni siquiera voy a superar el nivel, ¿por qué más da? Es tontería. Ya está. Por eso no tengo a los monstruos nunca con objetos equipados, porque no le suman estadísticas al arma magicambiada y porque la rareza no va a ser cero. ¿Qué? No me lo puedo creer. Guardar. No pasa nada. Volveré a la partida de Axel, volveré atrás en el tiempo si veo que no puedo. Vamos a hacer un final que lleva mirándonos a la cara mucho tiempo. Ese final se llama... Una tontería. Nada, igual. Entrar a la asamblea. Con Adele, por ejemplo. Quiero ver el final del juego. Esto puede aparecer desde el capítulo 1. Siempre que tengas más de 400 de maná. En este caso, como estamos en otro ciclo, tenemos más de 400 de maná un millón de veces. También podría atender a la asamblea oscura y conseguir las armas esas, pero no me importa. Vamos a ver el final del juego. A lo mejor podrías... ¿Qué nivel tenéis? ¿Qué porcentaje? 200 y pico. Es muy posible que os acabe matando. ¡Ah! Botón equivocado.
Quiero ver el final del juego, ¿no? En serio, de verdad. Pero si el porcentaje es mejor... No pasa. 39 me vale. Podía sobornaros. Tengo objetos de sobra, no pienso hacerlo. Es una cosa de... Es una cosa de orgullo. Vamos a ver el final del juego. Este final hace que haga nuevo ciclo, ¿eh? Lo que pasa es que no es tan fácil. Vamos a ver el final del juego. Pero tenemos que ir al final del juego. ¡Vamos a ver el final! Y fijaros en el nombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me temo que no puedo permitirte que hagas eso! Parece que... Ah, una cosa. Este final solamente se puede ver antes del capítulo... Creo que es el 9. Este final solamente se puede ver siempre que no hayas tenido como compañera todavía a Edna. Imagino que si Edna está en el equipo diría, oye, debería haber alguna interacción nueva porque Edna debería saber quién es este personaje. Solamente se puede hacer siempre que no tengas a Edna todavía en el equipo. Ah, parece que me han maldecido otra vez con otro adversario que no tiene ni idea. Soy un caballero distinguido con habilidad para la gracia y la belleza. Soy el Dark Adonis Bai. ¿Qué se supone que eres, el jefe final? Nah, no puede ser. Debe ser alguna especie de semijefe, como mucho. ¿Semijefe? Una pregunta, ¿cómo estás vivo? Da igual. Esto es imperdonable. Primero intentáis ver el final sin enfrentaros al jefe final y ahora insultáis mi honor. Tenéis que ser castigados en guardia. El semijefe ha vuelto. Aunque creo que ya lo vimos en el modo Axel, porque el modo Axel es un poco spoilerífico. Pero bueno, tenemos unos cuantos enemigos de nivel 60, unos cuantos enemigos de nivel 60 y nivel 80. Guay. Ahora, este mapa digamos que es especial. Pero ya lo veremos. Primero enfrentémonos como si fuera un mapa normal, ¿eh? Mira, has aprendido Racing Dragon, me encanta ese ataque. No veo por qué no. Rosalyn, hace tiempo que no haces Rose Liberation, pero es un poco tontería. No están los enemigos suficientemente cerca. Uf. Tengo hoy calor, no sé por qué. Todavía es febrero, jo. Maravilloso. Tenía que haber guardado a lo mejor antes de esta partida. Es que hay una cosa que me gustaría hacer. Dejémoslo a lo mejor mato a un enemigo más. Pero no me gustaría accidentalmente terminar el mapa. Vamos a ver una cosa. Este mapa tiene una propiedad especial. Como ya digo, vamos a ver el final del juego. Queramos o no, después de completar este mapa. Lo cual incluye nueva partida y todo el rollo. Entonces, cuando terminamos este mapa, nos devuelven... O sea, game over, nos devuelven al inicio y hay que crear partida y todo lo demás. Ah, hazme algún ataque especial, que quiero ver tus ataques, macho, que son chulos. O no lo hagas. Has perdido la oportunidad. Muere.
Y te digo más. ¿Qué pasa, tronco? A lo mejor aún dura. Va a aguantar. ¿Es posible que podamos no llamar la atención de esa maga de ahí? Porque me interesaría... Ah, estás en medio. Que no nos ataque. Para intentar... Sorry, nunca me acordaré el orden de los ataques. Con un poco de suerte... Vamos a sacar a un mago. ¿Qué te afecta? No te afecta nada, eres un personaje de historia. No sé qué, no sé por qué, no me lo imagino. Pues toma una de rayos. De estrella. Tengo a alguien de estrella, ¿verdad? He reencarnado demasiado a los magos, ya no sé quién es quién ni quién es qué. De hecho, creo que uno de mis magos es una curandera porque quería ver si podían aprender... Bufos... Ignorémoslo. Toma... yo qué sé. No, viento no. Toma tera fuego y así lo vemos. Que no lo tienes a nivel 2. Vale. Todo esto será cancelado en el futuro cercano, porque como ya digo, esta partida la voy a tener que sobreescribir luego. Ah, tengo que tener varias partidas guardadas para no cagarla. Necesito ese objeto legendario, es importante, ya veréis por qué. Pero vamos a hacer una pequeña demostración ahora mismo. Y cuando digo ahora mismo, quiero decir cuando se quiera morir el cansino del semijefe. ¿Por qué solamente me haces ataques normales si tienes ataques que molan más? Ah, te llamas Darkad. Ah, bueno, pero te llamas semijefe, vale, eso no ha cambiado. Toma, ¿te crees importante? Toma un ataque de gente importante. Por cierto, el semijefe sigue siendo tipo monstruo. No me lo puedo creer que seas tan... pesado. Hijo mío. Un Rose Liberation. Quítate del medio. En cuanto matemos al semijefe, explico una cosa que vamos a hacer además de ver el propio final del juego. Bueno, todo el mundo sabe, el auténtico final del juego va a ser este. Pero sí. Aparte, hay una cosa que va a ser importante, digamos. Menos mal. Mira, logro derrotar al semijefe. Aunque ya lo derrotamos en modo Axel. Vale. Hablemos de... tienes 1000 de vida. Tú estás muerta. Estás muertísima. Estás increíblemente muerta. Ok. Hablemos de cosas. Esas cosas siendo... Bonita Excalibur. Vamos a hacer magicambio. Con el scroll. Y vamos a hacer magicambio. Con Follicle, porque es Follicle, maldición. Y te digo más. Vamos a ver los efectos. Hace tiempo que no los vemos. ¡Follicle! Esa tía de la esquina la he dejado viva para poder controlar cuándo va a terminar el mapa. Ok. Si hacemos magicambio, de 6.900 de ataque vamos a pasar a 9.300 de ataque, no está mal.
Recordar, tenemos el scroll de magicambio. Eso va a ser importante. Hubiera sido mejor si lo tuviéramos a más nivel, pero bueno. ¡A por ellos, perro! Este mapa es especial. Este mapa es el único mapa en el que ocurre. Literalmente no hay ninguna otra forma de hacer esto en ningún otro mapa. Y por cierto, para terminar el mapa hay que darle a ejecutar. No a terminar turno, a ejecutar. Cuando le dé a ejecutar, el último enemigo del mapa va a morir. Estamos magicambiados. ¿Imagináis lo que va a ocurrir? Muy bien, el mapa terminado, etc. Vamos a ver el final del juego. ¡No! ¡Qué desgracia! ¡Qué catástrofe! ¿Para qué se ha derrotado el Dark Adonis? Pero realmente no ha sido ningún desafío. ¡Hombre, tiene nivel 80! Cuando el jefe final del juego tiene nivel 90. Vale que en segundo ciclo es más fácil, pero en primer ciclo esto hubiera costado. Oh, has tenido suerte, mi estómago ha estado bastante alterado últimamente. Un reflujo ácido, ¿sabes? No pusiste esta misma excusa en Disgaea 1, estoy casi seguro. Inventarte excusas para quedar bien está bien, pero eso es lo mejor que se te ha podido ocurrir. Muy bien, aunque haya perdido por causa de una severa indigestión, una pérdida, aún así es una pérdida. Por cierto, si queremos desbloquear a este personaje, evidentemente hay que superar este mapa primero, lo cual nos obliga a hacer un segundo ciclo más. Va a haber que hacer muchos ciclos en este juego. Deseas ver el final, ¿eh? Te concederé ese deseo. Si hubieras hecho desde el principio, no tendríamos por qué haberte pateado. Presentando un apasionante y elegante, majestico, majestuoso y super épico. Por favor, disfrutar de esta obra maestra de clase mundial de final. ¡Que comience la música! Y lo que es importante, ahora podemos desbloquear esta música también. Los créditos del Dark Adonis, porque sí, o del semijefe. Y como ya digo, esto nos desbloquea. Nos van a obligar a hacer un nuevo ciclo solamente por haber visto esto. Pero si queremos desbloquear al semijefe para nosotros mismos, hay que pasar por este final. Es el final más fácil que desbloquear y, como ya digo, tiene una propiedad especial. ¡No puedo pasarme! ¡Vamos a ver los créditos otra vez! ¡Bien! Y esta vez a más de 3 FPS. ¡Bien! ¡Uf! No sé por qué estoy acalorado, por Dios. Creo que esta música también sonaba en Disgaea 1 si veíamos el final del semijefe perdiendo contra él, que es una cosa que no llegamos a hacer nunca porque había que perder contra él. Force, ¿jugarás a GTA Trilogy Definitive Edition? No, ¿cuándo he jugado a un GTA en el canal? No tiene sentido, es completamente aleatorio. Preguntáis, pedís a veces unas cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cuándo he jugado yo a un GTA? Vale, creo que el único juego al GTA realmente que he jugado ha sido al 5, yo por mi cuenta. No, voy a subir cosas... Ya veréis, yo qué sé, random. Por cierto, la edición definitiva no es una mierda. Gracias, semijefe, pero no puedo pasar los créditos. Un momento, ¿es Sole mío? ¿Está cantando el Sole mío? No me había fijado. Creo que podría saltar los créditos si es la segunda vez que los veo, pero la primera definitivamente no.
el mejor final. Que tú deberías seguir estando muerto, da igual. Ahora prosiguen más créditos, hay que ver los créditos. Ahora prosigue empezar de nuevo la partida. ¿Pero no queríais ver finales alternativos? Este tenemos que verlo, queramos o no. Pero ya que lo hemos visto, podemos sacar algo bueno de ello. Fin. Hombre, bueno, ahora lo explicaré. ¿Alguna escena de postcréditos? ¿No? esta no es la clase de final que estaba esperando. La lección de esto es que nunca intentes aprovecharte del sistema o hacerle trampas al sistema, excepto que este juego va de eso. A intentar aprovecharse de todo. ¡Hay que comenzar un nuevo ciclo! ¡Vamos para allá! Y sí, voy a utilizar la misma partida guardada que a lo mejor luego borro porque la he liado parda. ¡Ups! Y hay que empezar. Esto es el principio del juego. Hay que empezar el principio del juego con todas las cosas del principio del juego. De hecho, vuelven a aparecer los cofres del principio del juego que ni me voy a molestar en coger. ¿Para qué? Otro ciclo más. Ya no sé cuántos llevo. ¿Tres o cuatro? Si todo ha salido bien. Aquí está Follicle. Aquí está el perro. Oh. Aquí está el arma, que es el perro. De hecho, no puedo desequiparlo. De hecho, aquí está Follicle también. Parte mala. Hemos perdido el arma original. O sea, el B-Maxe que he sacrificado ya no lo tenemos. Pero Follicle aquí está. Lo malo es que sus estadísticas son una castaña. Lo sé, es Follicle. Pero la espada que hemos creado es mejor. Si hubiéramos mejorado y hubiéramos subido el nivel del scroll de magicambio, aún sería todavía más mejor. Hay una forma de desequipar esas armas, por cierto, que es de esta forma. Vamos a comprar un arma. Estoy ligeramente encima, pero si fijáis, uno de los botones es probar. Si le das a probar, que no a comprar, a probar, y se lo intentas equipar a alguien que tiene un arma magicambiada permanente, entonces te envían el objeto al inventario y ya se lo puedes equipar a quien quieras. Pero de nuevo, si quieres volver a desequiparlo, tienes que volver a darle a probar en la tienda y volver a desequipar de esa forma. Pero ahora tenemos un delicioso perro en forma de espada. De hecho, las habilidades de magicambio están incluidas en esta espada. El único problema. Fijaros qué estadísticas más buenas tiene. Vamos a meternos al mundo de los objetos de este arma y mejorarlo más todavía, ¿no? No. Estas armas están como bugueadas y no se pueden mejorar. Si las mejoras o si intentas cambiarle los inocentes o algo así, ¿vale? Sus estadísticas se ponen todas a cero. Por cierto, esta espada tiene uno de movimiento. Qué interesante. ¿Las espadas tienen movimiento? No.
Guay. Lo que pasa es que vamos a volverlo a equipar. Porque es mejor que esta espada tontuna que he comprado. El exploit, y esto sí que es un exploit, esto sí que es completamente no intencionado, no es como otras cosas que se pueden aprovechar, esto definitivamente es. No deberías tener un arma siempre magicambiada, no es así como funciona la cosa. Pero fijaros en una pequeña cosita, ¿vale? Nuestro perro... Dios, no me sé manejar por los menús... Javier G472. Esto lo podemos hacer con cualquiera. Y por con cualquiera quiero decir con Follicle. Sigue teniendo el scroll de magicambio. ¿Quiere decir eso que me salto la historia? Hagamos el tutorial, sí, muy interesante todo. ¿Qué ocurre si saco a esto? Que por cierto... Podemos hacer las habilidades de magicambio sin realmente estar magicambiados, ya que la espada está magicambiada. Es maravilloso. ¿Y si lo vuelvo a hacer? ¿Dónde estás? ¡Chucho! ¡Chucho! ¿Dónde está mi perro? ¿Es posible que si saco a una persona con el arma, el juego cree que el arma ya está magicambiada y el personaje desaparece? Mierda. Darme un segundo. Superemos este nivel. ¿Qué ha ocurrido con mi perro? Creo que lo tengo que sacar antes o el juego cree que están ocurriendo cosas raras. Pero bueno, darme un segundo. Esto no ha terminado. Aún se puede exploitear un poquito más. Javier, estás aquí, debajo de Carr. Existes. ¡Ah! Mierda, tenía que... Creo que la he fastidiado. Creo que me he saltado un paso intermedio. Me parece... que tenía que tener el arma desequipada, equipármela dentro del combate, y entonces podía volver a hacer magicambio encima del magicambio original. ¿Sabéis lo que estaba queriendo hacer, no? Y las estadísticas se volverían a sumar. La he fastidiado, creo que me he saltado un paso porque es un poquito complicado. Ahora que hemos entrado en una partida y he intentado actuar con ese arma magicambiada, el juego ha comprendido que tiene que deshacer ese magicambio. Se podía terminar de bloquear, ya digo, si desequipo el arma. Volvemos a entrar en el mapa de ¡quiero ver el final de nuevo! El arma Follicle sigue existiendo, debería seguir existiendo, creo. Ya que no ha participado en el combate, pero a lo mejor siempre que no lo desequipes... Siempre que no desequipes, se pierde después de un combate. Duran solamente un combate esas armas siempre que no estén en el inventario. Si están guardadas en el inventario, se mantienen. Lo sé porque se puede llegar a tener una lista del mismo arma 100 veces. Vale. Fallo mío. La he cagado. No tenía que haber hecho un combate con las armas equipadas. Tienes que desequiparlas y equipártelas a medio del combate.
Si te las equipas a medio del combate, me parece que se mantienen. O si están en el inventario. Podemos comprobarlo. No hemos guardado. Esta vez no guardar es bueno. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Quiero comprar, pero quiero probar. Follicle, la verdad es que no es relevante ahora mismo porque quiero probar una cosa. Vamos a ordenar los objetos para tener el arma en nuestro inventario. Disponible. Ok. Es la primera vez que estoy probando este bug. Cuando jugué por mi cuenta originalmente al Disgaea 2 de PSP. No probé esto, pero luego vi que era una cosa que se podía hacer y dije, ajá, interesante. Cuéntame más. Tutorial 1, sí. Salimos con nuestro arma genérica asquerosa. Sacamos a nuestro perro, que debería existir. Me he saltado algún paso. Esto se puede hacer. Pero no sé en qué he fallado. Hay algo que me he saltado. Hay algo que me he saltado. No sé qué, pero bueno. Se pueden conservar esas armas, lo juro. A lo mejor es que si entro a los niveles normales... El perro está aquí. Star está. ¿Por qué desapareces? Voy a hacer una prueba y si no, bueno. Que sepáis que se debería técnicamente poder. Porque es una cosa que en Disgaea PC... No lo han parcheado. En Disgaea PSP se podía. En esta Disgaea se supone que también. Pero no está el perro. El perro es un arma. Ya recuerdo cuál es el paso. Me he saltado un paso. Hay que decirle al juego que ese perro existe, independientemente del arma. Hay que reencarnar al perro. Estoy un 80% seguro. Hola, soy un perro. Hola. Sigo siendo un perro, pero esta vez me he reencarnado. ¿Perro? Aquí. Genial y estupendo, con mucho ataque. Lo malo es que entonces va a haber que volver a subir al perro si queremos que la espada se siga escalando y escalando. No sé si tenía que haber hecho lo de comprar y sustituir el arma antes o después. Pero a lo mejor ni siquiera me hace falta. Es el perro de Schrödinger ahora mismo, sí. Ahora tenemos al perro. Y la espada sigue estando aquí. ¡Porfa! Si funciona, tenemos muchos, pero que muchos, pero que muchos chetos. El perro está. La espada está. No nos deja magicambiarnos porque ya estamos magicambiados.
Follicle ahora no va a estar porque eso no he hecho. No lo... Ahora. Esto sí que no lo he hecho. Pero se supone que también hay un método para no solamente magicambiar al perro y que el arma se quede definitivamente en tu inventario sin que desaparezca. También hay un método para magicambiar encima del propio magicambio y que siga subiendo el arma. Vuelves a hacer el exploit. Vuelves a reencarnar, vuelves a fusionar y así, y así, y así. Hasta que el arma sube hasta niveles completamente insospechados, haciendo que farmear el nivel de las armas sea irrelevante. Pero había otro paso más extra que hacer en ese caso y no me acuerdo, no lo sé, una lástima. Sin embargo, se me ocurre cuál puede ser el método. Dejarme terminar el mapa un segundo. Porque se me ocurre cuál puede ser el sistema. Para no solamente conservar las armas, sino poderlas seguir magicambiando encima del propio magicambio. Pero en internet si lo buscas está como se hace. ¡Oh! Bonito móvil, qué lástima que no vaya a conservar esta partida. Hemos sido engañados de nuevo. Hay algo más, hay algo más. ¡Ah! Lo sé porque vamos. Se pueden, a lo mejor. No puedes terminar la partida con el arma equipada o algo así. Había algo más, pensaba que. Es que, ya digo, como he tenido que memorizar lo de los piratas, demasiadas mecánicas, pero el exploit este, el próximo día supongo que lo intentaré mostrar de verdad cómo se hacía, una vez que tenga el objeto bien hecho. Pero dejarme intentar una última cosa. La última idea que tengo es... Primero, comprar arma y sustituir arma. Objetos, tú te pones aquí en mi inventario, gracias. Segunda parte. Reencarnar. Perfecto. El objeto está donde tiene que estar. Tercer paso, posiblemente. ¿Sabéis cuál es el problema? Que a lo mejor no me estoy saltando los vídeos. Y puede ser que eso lo reinicie, pero bueno, no lo sé. Tenemos otro arma definitivamente distinta. ¡Perro! Sal. No puedo hacer magicambio. ¿Es porque este mapa es un tutorial o algo así? ¿O porque necesitamos haber llegado hacia cierto punto de la historia para que me dejen hacer magicambio? Pero técnicamente el objeto debería estar en nuestro inventario. Perro, haz algo. Descubriré qué es lo que ocurre, pero se puede... Hay otros juegos que también hay exploit para conservar las armas magicambiadas, aunque normalmente no tienen muchísima utilidad. Voy a no hacer ataques que duren media hora.
Pero quiero ese objeto, quiero conservarlo. Sáltate el vídeo. O a lo mejor sí me salto el vídeo es cuando... Ha ocurrido una cosa interesante. Curiosamente, queriendo conservar el objeto, que lo hemos conservado, ahora ha ocurrido algo inesperado. Muy inesperado. Vosotros me visteis comprar otro arma. Y teníamos otro arma equipada. Volvemos a tener la Excalibur. Esto podría ser duplicación de objetos. No duplicación de objetos. Duplicación de inocentes. Porque si cojo un arma que tenga inocentes, hago el magicambio, reinicio la partida, el arma nueva debería tener también inocentes, podría quitarlos de un arma, meterlos en la otra. Interesante. ¡Huh! ¿No es lo que quería? Pero si es lo que quería... Pero tú no deberías ser un Excalibur. Ok. La pregunta es, ¿conservaremos ahora...? Ah, pero hemos perdido las habilidades del arma. Ahora ya no tiene las habilidades. Pero sí tiene las estadísticas. Es un misterio. Sorpréndeme, ¿el arma la seguiremos teniendo? Luego miraré cómo se hace exactamente esto, pero recordad lo que hemos hecho hoy porque a lo mejor puedo duplicar inocentes. Y duplicar inocentes puede ser muy importante. Muy importante. Esto requiere más tiempo de estudio. Porque farmear inocentes es lo más largo del juego. Pero si los puedo duplicar... Ahora tenemos el arma. Ha perdido sus propiedades mágicas. Y tenemos otra Excalibur. Otra Excalibur, que tiene los inocentes, que hace un momento no tenía, porque no los tenía, incluyendo Lover. Los Lover es una cosa que ya explicaremos. Los amantes de cuando tienes un arma equipada mucho tiempo. Están ocurriendo cosas. Cosas interesantes. Que ya veremos. Ya veremos. Una cosa y cortamos. Y si entonces, porque se supone que de nuevo no puedo desequiparme este arma. Vamos a suponer que cojo otro arma, la tiro por el retrete y ya son tres armas las que el retrete se ha tragado. Cambiamos esto, lo ponemos en lugar del arma duplicada. Vamos a seguir los mismos pasos de antes. Entramos en una partida. Usamos al perro.
¿Dónde está el perro? Ahora sí podemos hacer magicambio. No podíamos hacerlo en la otra partida porque era tutorial. Me pregunto si esa partida tutorial no tendría propiedades especiales. Y es lo que ha hecho que tengamos una espada que no deberíamos tener. Porque la espada, la Excalibur esa no deberíamos tenerla. ¿Pero quiere decir eso que si ahora me equipo al perro, podemos equipar a un perro encima del otro perro? ¿Qué era lo que queríamos haber hecho originalmente? Podemos, aunque ahora van a bajar las estadísticas porque nuestro perro es peor que el otro perro originalmente que teníamos. Pero vale. ¿He hecho algún ataque? Perdón. Ah, claro, ahora no te puedo desequipar. Han ocurrido cosas. Definitivamente han ocurrido cosas. Voy a tener que experimentar con esas cosas. Pero básicamente se supone que haciendo lo que hemos hecho, mejor hecho, ya lo explicaré el próximo día, técnicamente podemos crear un Uber Arma del Infierno a base de fusionar monstruos dentro del mismo objeto una y otra vez, reiniciando ciclo, volviéndolo a hacer, reiniciando ciclo, volviéndolo a hacer. Y super chetos que te mueres. Otro día. Por ahora, lo dejamos con que, para el próximo día, conseguiré 33, a lo mejor algún... conseguiré suficientes crímenes con Adele para hacer otro final alternativo. Iniciaremos un nuevo ciclo y está saliendo la intro. Y tendremos que volver al mundo de los objetos, me temo. A seguir farmeando los mapas del tesoro. Eso es básicamente lo que haremos el próximo día. ¡Qué divertido! Y para el próximo día tendré un objeto de esos legendario y a lo mejor lo habré subido de nivel. Porque tal como funciona el objeto del magicambio es que si está a nivel... No recuerdo si es 160 o algo así. Creo que es el máximo. El máximo es nivel 200, pero creo que es a partir de nivel 120, nivel 160. El objeto hace que todas las estadísticas del arma cuenten para el magicambio. Por lo tanto, siempre que magicambias, siempre vas a ganar estadísticas. Entonces, si haces el ciclo infinito de magicambio, tendremos el arma increíble que te mueres. Eso será el próximo día. A lo mejor explico de verdad cómo hacer el super omega arma del infierno. Pero seguiremos farmeando nivel y eso. Bueno, mira, lo dejamos ya, ahora sí, de verdad. Se acabó, nos vemos mañana, Mario 64. Adiós.